Hola. Creo que se escucha, ¿no? Por favor, lo que estamos, nombre de usuario, José. Buenas tardes. Ya me lo ha destrozado todo. Lo de la opinión de vertida por mí es por mucha gente que ha vertido sus opiniones, podamos vertir las nuestras. Suponiendo que es una vertición. Bueno. Vamos, cuarta basura. A ver si se carga tu quieto un rato y deja de estar rondando por todos lados. ¡Trazo! Y por supuesto, hombre, no podía faltar. Bueno, pues venga, vamos al lío. Creo que voy a cambiar la cámara en 3, 2. Yo advierto que se nos va a ver. Lo advierto. Advierto. Los que han estado en Madrid sabrán de lo que hablamos. Advierto. Venga, 3. Vale, a lo mejor se va el gato. 2. Uno. ¡Bum! Ahí estamos. Un culo, ah, no, una horquilla. El móvil mío que está por aquí, con la foto de fondo, sí. Para que no lo vea bien. Pero para no, que no falte la costumbre. Aquí tengo un gato. Estas han sido las free. Un gato pasando solo muy bien en casa sola, ¿verdad? Harten, gracias. Gracias, Harten. Bueno, venga, vamos a quitarle música ya, fuera música. Que no se nos escuchará nada. Pero bueno, ahora ya creo que se nos debería de escuchar bien. Vamos a ver. Vale. Otra vez, que sepáis que no... Mira, qué culo. ¡Uy, qué culo! Creo que el culo no se lo ven. Ya, pero yo sí. Bueno, pues estamos por aquí. Hemos vuelto a la free, que hemos sobrevivido. Aunque parezca que no. ¿Se me ve? A ti sí. Se te ve, se nos ve la habitación entera. Que no me veo. Tengo tantas luces. No me has encendido los LEDs de atrás, creo. Alexa, enciende búnker. Vale. Parece que se nota poquito. Tengo la luz del techo encendida. ¿Eso se nota algo? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, no sé. Tenemos problemas con iluminación. Es que si no, si abrimos eso de allá atrás, que es lo que nos da la iluminación, somos Jesucristo Superstar. Entonces no podemos abrir. Pues eso, que si mi gato se quita de en medio, ahora vamos a enseñar cositas que hemos traído. Acariciale, así parece el malo de la película. La mala es ella. Gato. Porque ahora mismo, si la acaricio, va a sentir que la quiero echar y se va a mosquear conmigo, ¿verdad? Mira la cara de mosqueo que tiene. Mira lo que tengo. En plan de tú a mí aquí, no me toques. Ah, bueno. Ahora aquí en directo. Mi madre tiene un bigote de la vida. Digo, ¡eso no se tira! Quiero ver los rotos. Ahora vamos a enseñar los rotos. No, vamos a enseñar. Rotos para ti. Vamos a enseñar un montón de cosas que tenemos hay por aquí. De cosita, tranquilo. Y eso, vamos a hablar un poquito de cómo. Sé que nos conocéis, pero que estoy de coña, ¿vale? Se está quedando dormida. Chubi. Vente. Venga, vamos. Vente con su madre, que te va a dar chulo. Venga. Que te has portado bien, en verdad. Vente. Voy a dar chulo. Tú quieres ser la protagonista. ¿Cómo? Oh. ¿Te ves más chulo? Bueno, ya está, palabra mágica. ¡Corre! Venga, ¿por dónde? Venga, ahora moverá la cámara. ¡Uy! Al palo. Bueno, pues venga, sí, me dejan solo, pero es por un bien común. Yo esto lo tenía limpio, ¿vale? No había ningún pelo por aquí suelto ni nada. Pues eso, que... No sé si se verá mejor si hago así. No sé. Bueno, da igual. Que... Eso, que hemos vuelto de la Freak, que traemos un montón de cositas, vamos a enseñarlas. Bueno, ya se ha sacado ya ahí, no sé si se llega a ver. He sacado cositas para que pase. He sacado un montón de cosillas. Creo que se verá bien con el. Pero. De este. Lo que no sé. Lo más importante. En verdad sí, pero en verdad no. Esto. Que se me ha olvidado poner el Instagram. 3. Lo siento. Es que nos encontramos con mucho. ¡Hola, Juanma! ¡Hola, Juanita! Bueno, esperarse. Venga. Sí, pon el Discord. Pon el Discord para que todo el que quiera compartir. Espérate, su opinión si quiera entrar, pueda entrar, lo que sea. Pero el bueno. Granaíno está dormido. Ahí está. El granaíno está. Oli.
que bueno, nos encontramos con mucha gente de Twitch por allí, que la verdad que nos alegró bastante encontrarnos con ellos. Saludamos a un montón de gente. Seguramente estoy aquí ansiosa. ¿Ves? Vale, pues ya te voy a escribir, digo, ¿estás despierto? No, yo te llamo. Ya sí. a mí me han dado carta blanca. A mí me han dicho llamarme, yo te llamo. Seguramente alguno se nos olvidará, pero bueno, nos encontramos con más nueva trader, estuvimos con Loveras un buen rato hablando. No, habla bien, al trader. Vale. Porque si es que, ese señor es muy grande, si alguna vez literalmente. A trader está cambiando nombre ella, ¿vale? Al trader. Un abrazo. Bueno, pues nos encontramos también con Calrissian. Vimos por allí a Paladines de Terra, tanto a Stratos como a Moro, que estuvieron liados en el stand de Vallejo. Antonio Hidalgo, el pintor, estaba por allí. Estaba también Da Vinci, estaba Giralde, que no me sabía el nombre. Me estoy muriendo de calor porque a mi marido solo le da el aire a él. Bueno, y después, ¿qué más? ¿Con qué más estuvimos? Bueno, David de Forjadores, estuvimos un par de veces, que lo vimos los dos días. También con Lovera. Con Lovera, ya lo he dicho. Ah, vale. ¿Quién más? Cazalí. No sé, un montón de gente. Y bueno, Zubo, sí, también. Estaba allí Zubo, el stand era, ¿no? Sí. Creo que sí. Zubo. En caso decimos Zubo, no sé si te lo habían dicho o no. Pero bueno, queda igual. Que eso, que vamos a enseñar un poquito lo que nos hemos traído de la Free World, lo que hemos comprado. No sé de quién habláis. Lo que nos hemos traído, lo que hemos comprado, los que nos han regalado, que también había muchos regalitos. No sé si tendremos por ahí la revista de las Freak, yo creo que no. ¿Sí? Sí, bueno. Sí está, pero tengo que cogerla, bueno, coño. Digo, da igual, si la tenemos bien y si no nada. Pues este año volvió el tema de... Vale. No estamos. Este año volvió el tema de la ruta del stand. Y yo sigo diciendo, aquí falta gente. Sí, falta gente. De hecho, ahora comentaremos tanto lo bueno como... Hemos dicho que... Dijimos que comentaríamos tanto lo bueno como lo malo. Bueno, aquí está la revista La Free, que está muy chula. Y bueno, pues aquí tenías un montón de consejillos de pintura, de dónde se encontraban. Lo tenéis todo preparado, hombre, pues claro. ¿Qué te crees? Para una vez que se me olvida algo. Bueno, mira. Por criticar, Miguel. Ahí tienes todos los bolis. Todos los rotuladores. Y bueno. Pues esto era la ruta del stand. La ruta de la patata. Aquí tenéis que lo tenemos todo selladito. Juanma, la ruta de la croqueta. Todo selladito. ¡Ya vale! ¡Ven aquí! Y al final de. Cuando lo conseguí sellar todo. Pues los propios de la Free te daban aquí un sello propio y te daban un regalico. Era una, ¿vale?, bolsita. Entonces, pues todas estas son las empresas y algunas más que se asociaron a la ruta del stand. Y en cada uno de estos puestecitos, si llegabas pronto, pues te daban un Prieto, regalito. ¡Prieto, un abrazo! Aquí eso, tengo que decir que Prieto fue el guía. Prieto fue el niño arrastre. Y se estudió bien el camino. Y ella iba detrás, pues... A mí me dijo Prieto, vamos, corre, yo iba detrás. Ella le dijo, sígueme, pero mira, esto está muy guay, pues porque tienes aquí todas las empresas asociadas con sus páginas web, los ilustradores y todo el tema. Kira, te voy a encerrar en el salón, verás. Déjala, animalito. Y esto es lo que yo también dije en el directo, que no sé si alguien lo habrá visto o no, pero hicimos un directo de la Freak. Esta es la tienda de... Bellas Artes. De Bellas Artes, que estuvo por allí, que también he comprado cositas y que estaba muy guay. Entonces, venga, vamos al lío, que me enfrío. ¿Dónde está? Sí. Ven aquí. Bueno, lo que has dicho es, ¿pero tenías que comprar en todas? No. No, no tenías que comprar ninguna. Mientras tuvieran existencias, te daban el regalito. Por ejemplo, mira, ahora enseñaremos. Quirolab te daba unos tokens para... Bueno, de hecho, ahí abajo en chiquitito sale. Pequeñas piezas de escenografía y elementos de juego. Corvus Belli, elementos proporcionales de Infinity. Scale, regalo sorpresa. White Whistle, un dado de 6 de White Whistle. ¿Sabéis cuál es el regalo sorpresa de Scale, no? 3 pegatinas. Vale, por eso. Goblin Trader, una miniatura de impresión 3D. Por cierto, muy bonita. Sí. Lau 3D, Luca, una koala. Miniatura, oh, que era un koala. Ahora enseñaremos todas las cositas que nos han ido dando, ¿vale? Pero en la propia revista,
Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Pues más o menos ir a lo que más nos llamaba la atención. Por ejemplo, Aka regalaba que se ve ahí, un acrílico denso, que lo tenemos por ahí. ¡Oh, maravilloso! Y había de dos colores, uno azul y uno verde. Sí. Ella cogió el verde y yo cogí el azul. A ver, a mí el que me dieron. Y digo, claro. ¿Puedo coger otro? Bueno, Green Star World... Bueno, ahora... No, ahora, dilo. No, ahora lo comentaremos, sí. ¿Vale? Porque esto de las dos... A mí no me paga nadie. Que lo de las dos pinturas y un muñeco, pues bueno. Muy bonito el muñeco y las pinturas son de puta madre. Vamos, que no regalaron nada de lo que ponía ahí. Y... Y bueno, HT Publisher, tarjetones con aventuras y escenarios, que estuvo muy bien. La escotilla, un bolígrafo, mentira, pero para bien. Dieron muchas más cositas, te daban una bolsita con pegatinas, chucherías, sí, y tal. Había algunos que no ponían nada y te daban más de lo que ponían. Y Green Staff pues hizo lo contrario, ¿por qué Green Staff? Pingüino, la gata en que están te la dieron. Si lo llevas a ver, la dejo allí 8 meses. Pingüino Láser dio unos coches para jugar a Mini Gasland, que estaban muy chulos, que ahora lo enseñaremos. Y bueno, yo qué sé, muchas cositas. A Reyes dio, ponía que daba bits. Bueno, también ahora comentaremos un poquito el tema. Hubo sitios que aunque íbamos rápido, obviamente nos quedamos sin ellos. Feroca estaba haciendo in situ peanas de resina y te las daban a coger, lo que pasa que... Claro, mientras que la hacían y cuajaban y eso tardaba un ratito, ella cogió una, yo no cogí ninguna porque, bueno, como había demanda, digo, ¿para qué vamos a coger dos si realmente el regalito es lo de menos? Yo, básicamente, a muchos íbamos para que nos sellaran. Entonces, los moscas, por ejemplo, se quedaron sin lo de Mandaloriano. Los moscas sellaron medio. Y nos lo dijeron, dice, mira, me he quedado sin unidades, digo, bueno, séllame y ya está. Tenemos el del año pasado también. Exacto. También quiero decir que hubo gente que, no voy a poder decir nombres, que aquí se viene un pequeño palo, que no sé si esperaban que a la Free World fuesen 50 personas. Porque vale que... Contando que no fueron gente que era el primer año, ¿vale? O sea, que, estamos diciendo que ya tenían tablas. Sí, que vale que estos son regalos que... Bueno, pero sí que el problema no es que solo les faltaba el regalo. Sí, ya, pero que esto es un regalo y que ole porque lo hagan. Claro, claro. Pero no puede ser que llegues el 15 y te digan, me quedan dos. Y ahora tú mires al que tienes al lado y dices, ¿quién mete la mano primero? Claro, porque es que encima nosotros éramos como 6, entonces, 7. Bueno, ya está. A ver, nosotros muchas veces incluso lo cogíamos por decir, si alguno de nosotros se queda sin ellos, se lo damos. Mientras, aunque tengamos uno. Mientras que sabemos que hubo otro stand, que hubo gente que solo pudo ir el domingo. Pasó un montón de gente por lo están el sábado y el domingo seguían teniendo regalitos para dar en la ruta del stand. Entonces, bueno, es lo que decimos nosotros. Nosotros no nos paga nadie, pero hubo algunas empresas que hay aquí que ni dieron lo que pone aquí que iban a dar. Ni tuvieron lo que decían. Ni la cantidad que llevaron creo que es proporcional a lo que es llevar a una Freak Wars para anunciarte aquí diciendo que vas a dar regalos. Igual que hubo otras que se buscaron, tenían el regalo y no estaban. También, eso es lo que iba a comentar yo ahora. Por ejemplo, aquí lo veis todos, os lo he enseñado ya varias veces. No sé qué pasó. Bueno, pero estaba grande. Impri Wars no aparece por ningún sitio. Y cuando fuimos a Impri Wars, tenían allí los regalitos preparados y se quedaron un poco en plan de... ¿No estamos? Y porque ya te digo, creo que fuimos los primeros en llegar a Impri Wars. Éramos nosotros y un chico que estaba delante nuestra, que estaba buscándolo. Y el muchacho de Impri Wars nos miró, dijo, ¿qué estáis aquí para? Digo, sí, estamos esperando a ver la cola para no colarnos. Dice, bueno, pues ayudarnos a buscar, ayudarnos a buscarnos porque no nos encontramos. Y el chico que había al lado dice, bueno, entonces, ¿qué hacemos con los regalos? Porque, como diciendo, claro. Está feo llevárselo, pero exacto, no podemos sellar. Dice, no, no, aunque no sellemos, dáselo que lo hemos traído para eso. Totalmente, Dragón. Hubo algunas que fue una pasada, que... Uy, me pica la nariz. Ya te digo, hasta que te estés quieta, ¿gorda? Te estoy diciendo. Que te encierro fuera, ¿eh? Te va a quitar de ahí. Es que ahora mismo no puedo, me quedo sin control del directo, dame ¿vale? Dame un segundo, porque... Uy, mira, me veo. Yo tengo ahora mismo media gata encima del teclado y la otra media gata encima del ratón. Por tu madre no te muevas que estoy descalza. Porque no sabe ya controlarse. Bueno, vuelvo.
Dice, no es por ser abogado de pobre, pero mismo cuando se mandó a imprimir la revista no estaba todo cerrado. Sí, estaba. No lo sé, pero vuelvo a repetir, y sin hacer leña del árbol caído, hubo empresas de estas de aquí, pequeñitas, sí, empresas pequeñas, que el domingo seguían dando regalos, y hay empresas muy grandes, ¿y de estas? Que no me gusta señalar. Ya señalo yo. No, no sé si estás viendo el directo, ¿vale? Que ni trajeron lo que decían que iban a traer, y cuando fueron por el 2025 ya decía que le quedaban dos. Que a ver, que bueno, nosotros no, a ver, que sí, pero nosotros no íbamos, como se suele decir, ah, nada más que queremos regalo, no, vamos de pobre. No, pero si tú me pones que vas a regalar algo, regálamelo. Y no es que a mí me dieses eso, en plan, chicos, habéis llegado tarde y ya solo nos queda esto, como por ejemplo el año años anteriores, nos disteis una pegatina. No. Es que había gente que dice, no, chicos, estoy repartiendo los 15 últimos. Y los 15 últimos éramos Quique, Tarasio y yo. Claro. No, y además que... Es que, teo, que, no es que dijeran, ya hemos acabado con lo que estamos regalando esto, porque sabemos que venís más. No, no, no. Es que ese era su regalo. Entonces te quedas diciendo, bueno, tío, ya te digo, hubo gente que muy bien y hubo gente que no tan bien. Por ejemplo, otra que es grande, pues esta gente, pues la caña, tenían allí una cantidad de miniaturas para repartir, sí, totalmente gratuitas, increíble. Ah, fue muy bonito, porque no sé si lo pone ahí, pero en... Miniatura de impresión 3D ponía... Sí, no, pero no sé si en el cartón o algo hay uno que pone gracias. O sea, que es que encima como... No sé. Y es como, bueno, como, oye, ya está, hay Goblin Trader y Hungry Troll, otra que también repartió miniaturas y muy bien. ¿Qué mini puntos para Hungry Troll? Desde mi punto de vista. La verdad es que las minis que dieron aquí que una calidad porque son muy buenas, ya un rato. Puede ser el caso que tú me das. Espérate, tal vez te subo un poco el volumen, que se te escucha muy flojo. Bueno, o arregla tú algo porque te tengo al 200%. Mientras tanto, que Hungry Troll ha cambiado de miniatura, o sea, está muy guay. A ver. Pero yo ya tengo otra diferente. A la ver, gracias, Raulian, que nos raidea con 12 personitas. Aquí estamos hablando de las Freak Wars. Bienvenidos todos. Corazoncito coreano. Hola, Raulian. Gracias por la raid. Pues eso, que volvemos a lo mismo. Que, bueno, que vamos. Esta vez no fuiste. No, no fue. Ah, bueno, claro. Si ya lo dijimos, hicimos un pequeño directo y lo dejamos en constancia, que nos faltaba gente por allí. Y nos acordamos de ti y de Scratch Attack de Lumi Jason. Digo, me faltamos por aquí gente. Así que ya está, a ver si para la siguiente. No está mal el sitio, que también lo queremos decir. Ahora para después, como le tiraron, que le tiraron mucho hate al sitio, a la nave allí en Madrid. Y para mí es mejor que la anterior. O que se baje a la Hispania. Yo por mí, ya me he encantado. Bueno, digo, que se baje. Entonces, pues eso, esto fue lo que es la ruta del stand y lo que estamos diciendo. Hay muchos stands que muy bien por su parte, hubo otros que un poquito más pobres siendo empresas grandes, para no engañar a nadie. Y ya está. Para los nuevos de San Miguel, sí, ¿vale? No os asustéis. Que está... yo no terminé con lo de la asiática con todos los diazepanes, ¿no? No. Vale. ¡Nene! No le hagáis caso, no lo va a hacer. Que eso, que la revista que la revista está muy chula, que trae también mucha información sobre las empresas que fueron allí, sobre las cositas que se estaban probando, el concurso de cosplay, que desde aquí yo quiero decir que iba totalmente con Atreides, que iba de marine espacial de vacaciones venidor con una espada sierra más grande que él, que ella, mira que ya es difícil, y muy bien, la verdad. Información sobre los torneos, concursos. ¡Rubia! ¡Ven aquí! Escale 75 haciendo mucha publicidad de sus pinturas nuevas para temas de aerografía. No vi qué coñazo está dando el gato. Me falta siempre un stand de. ¿Army Painter? Sí. Sí, bueno, Army Painter nunca encontramos la Free. El año que sí, lleve un stand de Army Painter. El año que llegue Army Painter con sí, yo, con pintura, pues ¿dónde está? Ven aquí. Y bueno, pues ya os digo, mucha información en la revista y ya, la verdad que muy bien. A mí nosotros venimos muy contentos en general de la Freak
y no lo hemos pasado muy bien. Yo ya lo he dicho, que las free deberían de durar 4 días, no 2. Juan, me ha puesto una E. No sé si es E que me cortas o E que pasa algo. O E que se te ha ido el dedo. Se ha ido el dedo. Y bueno, pues eso. Que la Emini faltó, correcto. También la echamos de menos. Faltó. Ofertas, un montón. Este año no podemos decir que no hubiese ofertas en las Free Wars. ¿No? Goblin Trader tenía 25% de descuento en Game Workshop y en unas cuantas empresas más, no sé si era un 40%, un 30%. Estaba Warchustero como siempre a tope. Second Hammer a tope y con precios muy buenos. Hola Prieto, mira, aquí está uno de los culpables. Hola Prieto. Y ya os digo, Metropolis Center, que era la de Metropolis Center detrás, también tenía un montón, esa, que fue donde Prieto arrasó. Porque se llevó escenografía con unos descuentos bastante, tengo aquí el mapa, bastante importante. Y ya os digo, a mí, yo vengo contento de la Freak, a mí me han gustado. A mí también. La zona, tanto que dijeron que nos iban a atracar, que tuviéramos cuidado, que si íbamos nuestros nos coches... Nos robaron el corazón. Que si íbamos en nuestros coches propios, que cuidado, que nos los podían robar, que... Yo creo que eso era echándole mierda al sitio a ver, y a la gente de la Free, porque no tenía lógica ninguna. Yo allí no sentí en ningún momento miedo ni nada lo por que, el hecho. Lo único que se me ocurre es que si vas paseando a la 1 de la mañana... por callejones oscuros te puedan pasar cosas. Pero eso pasa en mi calle, o sea que... Si de ayer que yo cerraba a las 8:30, que todavía es de día, no sé, yo no noté nada, la verdad. Y el primer día fuimos en transporte público porque no lo propusimos así, el segundo día fuimos en mi coche. Yo aparqué, encima todo el día el coche a la sombra. Admítelo, porque no cabíamos en el coche. Claro, eso es Prieto, éramos 5, ¿vale? Eso. Pobrecito. Que le seguirá hasta la... Y nada, yo si el año que viene se celebran, pero no robaron coches, que mal servicio. No robaron coches. El Panamera, pues eso es, que yo encima... Nos prometen cosas y al final no las cumplen. Yo iba en un coche vistosillo y la verdad que no noté nada raro, ¿eh? Y eso, que nosotros por el sitio muy bien, todo muy bien organizado. ¿Sí? Ahora todo, también... Todo no. Ahora... Hubo un muchacho que se lió a hostias con la máquina del agua porque no había. Ya. Pero no sabemos por qué. Y ahora lo que dice Juanma. Aquí hubo... Lo que más me gustó es que hubo mucho espacio exterior. Sí. En la Freak antigua, espacio exterior era prácticamente nulo. Te tenías que ir a la entrada como alguien que acabase de entrar o algo así. Y este no. Este tenía espacios interiores. En esos espacios interiores se pusieron food trucks. Es cierto que el primer día fue un poco caótico el tema de los food trucks. Yo creo que hasta el segundo, porque no, yo personalmente no llegué a saber al 100% qué era lo que se comía allí. Ya, pero o sea, el segundo día ya pusieron pizarra. Sí, pero yo, por ejemplo, en lo de los gofres se ponía gofres y crepes, creo que ponía. Sí. Pero luego, por ejemplo, donde Prieto se compró el perrito, yo no sé qué vendía, o sea, yo no sé si realmente habría algo para mí o no. No sé. El primer día los food trucks fue un poco caótico. También es cierto que hubo gente que lo dijo, que habría hecho falta un poco de más sombra en esas, para, claro. Un par, o sea, de carpas. Tú te ponías en un... había como una especie de food truck en el cual tú pagabas lo que ibas a comer y te daban un recibo, y con ese recibo ibas al otro food truck y te daban lo que habías pagado. Un ejemplo, las Coca-Cola, la cerveza, etcétera. Crips no era una película de miedo, sí, se parece, sí. Pues eso. Y entonces, es verdad que mientras que hacían la cola, bueno, un poquito de sombra no habría venido mal porque... Si se quitaba el nublaete, Moreno te ponía. Sí, porque es principios de septiembre, que se puede decir que es agosto y hacía calorcillo. Vamos de Málaga. Pero es cierto que hubiera hecho falta quizá en plena hora punta una caja más. Porque sí, la mecánica era coger el ticket, sí, de lo que querías pagar en ese momento y luego ya te dirigías hacia el food truck de la marca. Exacto. Pero en hora punta, con solo una caja, se liaba la de los allí. Sí. Sí. Hubo momentos de cola larga, la verdad. Pero bueno, también el primer año que hacen este mecanismo, yo quisiera entender que si el año que viene lo hacen en el mismo sitio, con el mismo sistema, pues lo deberían de mejorar. Canal no. Forjadores de Juego. Hola, Forjadores, ¿qué tal? Buena. Que había forma de saltar la cola, ¿no? Ya. Pero eso es hacer trampa. Nosotros no podemos, no tenemos stand. No,
No, ni estás ni aquí preparando cosas. Muy bien, muy bien. Ni Y están ni nos esperen. eso, bueno, nosotros estuvimos Ya me voy. un rato hablando con... Ay, no me sale el nombre. Con Décimo, Te iba a decir de yo que Décimo hablamos con tanta Iberita. gente. Y él se pensaba que no, entiéndase, que no habíamos acoplado allí con él porque estaba en la cola. De la hidromiel. Y de la hidromiel, y era en plan de estos se han acoplado aquí conmigo a hablar, ahora piden y se han saltado media cola. Pero no, no estamos No simplemente hablando era allí esa con la él. idea. Pero se queda en plan diciendo, bueno, ustedes vayan a pedir ahora. Y nosotros, no, si ya tenemos Si las cosas. nosotros ya nos están esperando, se No nos están están, no, calentando la sí, nos bebida. están esperando allí hace rato. Ah, vale. El pobre muchacho de detrás respiró, dijo, vale, nos han colado. Sí, pero eso, que por mi parte, bien. A mí el sitio me gustó. Ya tenéis el directo en Twitch, seguramente a mí el sitio con respecto a tamaño y tal me parece más indicado, sí. A mí también. A mí el tema de los dos pasillos laterales anchos y el poder ir cruzándote de un pasillo a otro, a mí me gustó. Y después eso, a ver, a mí también. Por eso digo que dentro de lo que cabe, yo creo que casi todo el mundo salió contento de allí. El único, a ver, Hombre, para problema. mí, que era mi primera free, la verdad es que fue una experiencia chulísima. Sí, que yo le vi fue que, por ejemplo, a ver, es lógico, había como unos, no sé cómo se llaman ahora. Si no te sale a ti, Lo de los imagínate. camiones, ¿Food truck? no, dentro. Bueno, que había unos sitios para ir al baño. Vale, sí, como unos contenedores. Eso, estaba muy bien. Pero había veces que coincidía delante de un par de stands y porque decías tú, coño, me estoy meando, si no a lo mejor no, a la pobre criatura no la veía. Pero Venga, cosita de los estaba, baños, eso. exacto, estaba muy bien organizado porque entre baño y baño había pasillos. Entonces, quieras que no, siempre veías a los lados si había gente o no. Era lo único así que estaba un poco más oscuro. Pero que también te digo que por ahí estaba constantemente pasando Pasando gente. gente. Porque nosotros hubo veces que fue como, venga, pase, circulen, porque no cabíamos todos. Era así lo único que le puedo poner alguna pega, por llamarlo de alguna Sí, manera. de hecho un momento. Pero la Sí. organización y las zonas me gustó mucho más De que la hecho, de años hubo un anteriores. momento que quedará para la historia, que es lo que está. Sí, Miguel, que es lo que está contando Juanma. Que acabamos de entrar, no sé si veníamos de haber almorzado al mediodía, no me acuerdo. Y Sí, los torneos estaban fuera. Tarasio, Juanma y yo íbamos derechos al baño. Había dos, tres personas dentro. Y Tarasio y yo entramos al baño y se quedó Juanma afuera. Y mientras estábamos haciendo nuestras cositas allí Estaban jugando a los sables láseres. de liberar el depósito, Gnomo. llegó Juanma por la puerta y dice: bueno, aquí es donde te sellan para la revista también. No me acuerdo lo que dijo. Y La ruta del stand. los dos o tres que había allí dentro, así. Toqueteo. Y los dos o tres que había allí se quedaron mirando como diciendo: ¿en serio? ¿Tú tienes la revista ahí? Y fue en plan de. Sí, eran baños oscuros, Miguel. Y la verdad que eso nos quedamos ri salimos riéndonos un buen rato. Pues eso. Así que por la parte de explicar de la Freak, bien. A mí me han gustado. Yo si lo hacen el año que viene otra vez allí no habrán por mi parte ningún tipo de problema. De hecho, ya te digo, yo superé uno de mis miedos, que no sabía que tenía. Yo me gusta más esta zona que la otra, ya te digo. Lo que sí es cierto. De hecho, había, yo noté más aire acondicionado incluso. Y si alguien de la organización Nos ven. nos ve o nos se diera cuenta de lo que vamos a decir, por favor, decid las fechas antes. Porfa. Si ya tenéis claro que vais a repetir en la nave, decid antes las fechas. Que hay quien tiene que pedir las vacaciones en diciembre para el año No siguiente me la digáis en febrero, por Dios. y se las jugáis, como ha pasado a mí este año, que Empalme. he ido por un favor personal y al día siguiente tenía que levantarme temprano para ir a trabajar. Desde Madrid a Málaga. Entonces, si este año podéis decir la. Como lo habéis dicho siempre. A ver, no hoy, Me la pero apunto para decírselo luego, Nico. Pues si se lo puedes sí, decir, a mí porfa. me hace un favor. Que la digan, a ver. Tengo con el directo a las 10. Como casi Pues siempre, perfecto. noviembre, octubre, No, diciembre. si tienen claro el sitio, pues que si la Cuanto pueden antes decir, contra mejor, antes las digan, porfa. mejor. No, hay gente que está peor y se queja menos. No, ya. Bueno. Pero bueno, eso ya es problema de cada uno.
También decir que mientras... Miguel, sí, ríete. Mientras han sido las Freak, ya se han dado fechas para las Hispania, sí, que son en febrero. Es verdad. Que ahora después también hablaremos un poquito de eso. Entonces, si pueden dar fechas rápido, mejor, porque... Nos hacen un favor para poder organizarnos. Las Hispanias no son tan grandes como las Freak, entonces yo creo que la organización de las Freak también debería de entender que... No mucha, pensamos en los pobres, Cristo. No, que hay mucha gente que viene de fuera y hay mucha gente que tiene que reservar hotel, tiene que cuadrarse en el trabajo, etcétera, 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 como es el caso nuestro y como en nuestro caso mucha más gente. Y más, si vamos a organizar un viaje que en el cual nos vamos a unir unas cuantas personas, pues si lo podemos saber con la máxima antelación posible, mejor que mejor. Entonces, si David, que está por aquí de Forjadores, luego se lo quiere exponer, yo me uno a esa exposición. Sí, a ver, ya te digo, a nosotros nos vendría bien que lo supieran, pero te exacto. Digo, desde el cariño, ¿no? Es sí, no. Es como, porfa, no decirlo rápido. Exactamente, no que es una, así podemos ir. No es una crítica ni mucho menos dañina ni nada, pero que simplemente. Al contrario, lo que queremos es saberlo para volver a ir. Claro, simplemente si no... que lo tengan un poco en cuenta, que nos. A ver, yo supongo que ellos lo saben, pero claro. Que a la Free no solo va gente de Madrid que pueda acercarse el fin de semana. Que para mí me supone irme un viernes y volverme un lunes. Además bien. Que el... Entiéndase la palabra, ¿vale? La cagada de hacerlo tan tarde ha sido este año por lo que tenía que cambiar de sitio. O sea, ellos nunca lo han dicho con tanto exactamente. Atraso. Exactamente. Este año ha sido por el plan... Solo que por favor que no lo hagan como este año. Claro. Sé que este año hubo problemas con la fecha y casi no se puede hacer por eso. Exacto. Por eso. Pero que sí, entre comillas, normalmente siempre se ha dicho que ellos cuando terminan casi que cierran fechas para el año siguiente. Este año es entendible que no haya sido así por el tema de que han cambiado de sitio y tal. Claro. Yo creo que la gente ha sido bastante contenta con tanto la ubicación como con la organización como con todo. Creo que mucho más que el año pasado. Yo creo que sí. Por lo menos por lo que se ha escuchado, básicamente. Con los que hemos hablado nosotros siempre han sido palabras de ese estilo. Y excepto limando un par de detalles, que es lo que hemos dicho, de... Poner algún toldito en los food trucks, poner algún food truck más, pero sobre todo a la hora de cobrar en las cajas. Por suerte o por desgracia, son tanta gente, son tantas cosas. Sí. Y tanto a la vez que es imposible que salga 100% exactamente. Bien. Otra cosa que a mí me ha encantado este año es cómo estaban puestos los ilustradores. Que al lado del stand de ACA haya gente con ilustraciones y artesanos, me parece un acierto. Que al lado de Scale 75 también lo haya, me parece un acierto. Corvus Belli, Last World, que no estaban los ilustradores separados como en la otra zona, como en años anteriores. Estaba todo muy cerquita, muy juntito, y tú te hacías la ruta del stand y ibas pasando por al lado de ilustrador, ibas pasando por al lado de todo el mundo. Mira. Y a mí como ha estado organizado, me ha parecido súper súper bien en comparación con años anteriores. Entonces eso, que si la van a hacer en el mismo sitio y lo tienen claro, no creo que haya mucha gente que se queje de que repitan en el sitio. Y si se quejan, yo creo que el 90% es por tocar las narices. Sí, mira, dice David, yo con lo que hablé con las marcas y demás le gustó mucho más. Pues lo que está diciendo Prieto sí que está bien, porque por ejemplo en el pabellón de cristal sí que enterabas porque tenías que pasar, pero por ejemplo este año que el auditorio estaba aparte, si hacen un aviso de que van a hacer algún concurso, de que van a enseñar el cosplay o algo, estaría bien. Pues nosotros, por ejemplo, el año pasado nos subíamos arriba y lo veíamos desde arriba y lo grabábamos. Y este año no hemos podido entenderlo, ni estar atentos, ni nada. Nos dimos cuenta a última hora de cuando se estaban entregando los premios, yo creo que de chiripa, porque pasamos y fue como, hostia, qué fresquito. Y miramos para abajo, porque si no, no. Sí, la verdad que no sé si fue por. Quitando eso. No sé también si fue por inutilidad nuestra, que tampoco le quito. Tampoco. Sí, estoy dejándolo hablar. Sí, un poco. Si fue por inutilidad nuestra o no, pero la verdad que yo del concurso de cosplay no me enteré. Yo creo que ambas cosas, porque tampoco avisaron. No sé si fue porque nos pilló a nosotros en ese momento fuera. Puede ser. Pero vamos, que también me extraña porque llevamos unas 6-7 personas todo el rato juntos y me extraña que alguien se enterase y otros no. Y no hubiese dicho nada, no lo sé. Pero aparte, ya te digo que yo para mí son pequeños detalles, pero que en general nosotros hemos ido a la Freak desde hace ya, no sé si este es nuestro quinto año o cuarto año. Puede ser. Incluyendo 2018. Incluyendo las digitales que hubo por el tema de lo que pasó. 21, 22, 23, 24. Y exceptuando las primeras, que fue por
la ilusión de ver algo nuevo y verte allí y decir, no me puedo creer dónde estoy, entre comillas. Ahí. Que para eso nosotros no sabíamos ni que eso existía. Exacto. Para mí han sido las mejores. O sea, quitando el por, ya te digo, como dice el otro, es mi primerito día, ¿no? Quitándole es mi primerito día, para mí las mejores. Yo no sé si hubo más o menos gente, yo no sé contar eso, porque sí sé que en las últimas había un par de chicos en la entrada con contadores. Yo este año me he sentido menos agobiada y con menos calor. Otros años no se podía entrar ahí dentro. Mira, dice, menos mal que no fuiste, que a las de Rivas no fuisteis. Qué pecha de calor. ¿Ves tú? Allí se estaba bien. Y es cierto que si te daba un poquito de agobio, te ibas fuera. Juanma fue absorbido. Qué lástima. Con todo lo grande que es por la asociación de Star Trek. Sí. Que no me pude reír abducido, más. Abducido. Por abducido. Cierto, te quiero cortar. Juanmita. Bueno, buenas Atreides. Juanma, buenas Tarasio, buenas, creo que está por aquí también Prieto en Discord, ¿vale? Sí. Que estáis unirme todos por aquí, de que nuevo a Atreides y pedirle a la organización que pongan en la entrada como los desinfectantes, pero de desodorante. Porque hay gente que no ha visto una ducha en su vida. Vale. Eso... Quitando eso, puede seguir. Pero eso creo que pasará en todas las frics toda... siempre. Por eso digo, como no lo van a hacer ellos, por lo menos la organización. Como dice, los brazos a ti. Y en vez de toquetearte, spray. Recordad. O de orco, recordad. O de orco. Recordad que si vais de hotel, también hay ducha. Está bien. ¿Vale? Que nosotros la usamos bastante y a nosotros por lo menos. Aquí un fuerte abrazo al Hotel Las Provincias. Por lo de 48 horas de desodorante, es para vender la moto, no juguete. Sí, pues mira, cuando paséis a opiniones digo, pues va, digo cositas sobre las freaks. Pues, cuando paséis a opiniones digo cositas. Antes de que se me olvide, ahora que lo ha dicho ella, nunca lo decimos, pero yo desde aquí también, que seguramente no se van a enterar en la vida ni de coña. Pero bueno, da igual. Pero que lo bueno también se dice. Hotel Las Provincias Fuenlabrada, chapó. No vayáis. Ya está. No, no nos queda sitio. Chapo. Sí, la verdad que sí. Nos tratan siempre de lujo y. Nosotros nunca, es la tercera vez que repetimos. Nunca nos han puesto una pega. Así que, por ahora, cada vez que vayamos a la Freak, allí estaremos. Lo digo por si alguien se que pasa para el autógrafo y eso, que estamos por allí. Es coña. Autógrafo para coger la pegatina. Claro, tú es que no, yo estuve de puta madre allí en Madrid. Yo no me llevé ni chaqueta. Me llevé una chaqueta porque me entró dolor de garganta. David, tú es que vas con trampa. Claro. Tú vas con trampa, eso no vale. La Che no está viendo el chat. No. No lo sé. Qué raro que lo quiera cortar. También diría. Coño, no lo tengo. Si me dejas un momento, dar las gracias a toda la organización. Sí, pues venga, espérate. Yo antes de enseñar las cosillas, Tarasio. Juanma, Prieto, no sé si querrá hablar. Yo os dejo que habléis ahora mismo y no os corto. Lo que queráis decir, que porque porque la vivisteis con nosotros y si a ver y si tenéis diferente opinión algo de lo que yo he dicho, a mí me da exactamente igual. La podéis decir que yo. Hombre, son diferentes puntos de vista. Lo que queráis. Yo empezaría por Tarasio, que tiene los ojos vírgenes, fue su primera brick. Y yo empezaría por Tarasio que dé su opinión porque, sí, porque unos ojos que son nuevos, que nunca han visitado ese evento como lo hemos vivido tú, yo, Sheila, bueno, cualquiera que ha ido, a lo mejor Tarasio que son sus primeras freaks lo ves con otros ojos y puede dar una opinión más objetiva. Pues yo lo que queráis. Pues general, la verdad es que ha sido una experiencia muy chula, tío, porque nunca había estado en un evento de este tipo ni tal calibre. Bueno, miento, había estado en las Hispanias previamente pero no había estado en las freaks. Y la verdad es que muy bien, quitando que cada día era me acabamos de arrancar. Joder. Pero eso es algo lógico normal, pero... De hecho. Nada, el poder sentarte dentro del mismo evento con los amigos, porque por lo visto el tema de los food trucks y demás era nuevo, no solamente los food trucks, sino que habilitaron también una zona con mesas, ¿no? Pues para que te pudieras sentar allí y demás. Dentro del mismo evento, pues si querías hacer un descansito, el montón de puestos, la gente muy amable. ¿Estaban a la sombra? La de los puestos, porque había otro por ahí que lo de respetar la cola, ya sí es otro día. Sí. Pero que por general, tío, yo me lo pasé súper bien. Me lo pasé súper bien y lo volvería a repetir, pero con los ojos cerrados. Ya que el año que viene, ya de cabeza. Pescaste muy bien. ¿El qué? Que pescaste, hiciste buena presa.
Joder, salí con un botín de allí también de la Free y exagerado. Por cierto, exagerado, antes de que se me olvide, no tiene nada que ver con la Free. ¿Le gustó a tu hermano el regalo? Sí, le encantó. Vale, que me acabo de acordar esta mañana, digo, lo tengo que preguntar a Asen. A ver, José, no es que se colasen. Es que, entiéndase, me estoy en el puesto 15, conozco al que está en el puesto 3, me pego al del puesto 3 y ya estoy yo en el puesto 3. Hicieron un nosotros con la cola de hidromiel, pero para quedarse. Por lo menos lo que nosotros vimos, ¿vale? No quiero decir que lo hiciese todo el mundo, ¿vale? Pero como, ay, hola, ¿qué tal? No sé qué. Y tú, fue lo que nosotros vimos. Mira, para que se vea un breve inciso que voy a hacer. Aquí tenéis mi móvil. Aquí tenéis viernes, sábado, domingo y lunes que nos volvimos. ¡Oh, los ¿vale? pasos! Entonces, aquí fue casi todo dentro de un mismo recinto, ¿eh? Porque llegábamos en coche y nos íbamos en el coche. Y después un paseíto por Fuenlabrada y poco más. El viernes yo hice casi 10.000 pasos, el sábado fueron 13.000 y el domingo 14.000. Y ya el lunes que nos volvimos, pues 5.000 y... Estos dos días he trabajado de oficina. ¿Cuántos pasos haces tú? No sé, yo he ido 14.000 y pico. Yo ando mal neto, hice 11.900. 13.000, entre 13.000 y 14.000. Sí, porque tú me mandabas a los sitios. ¿Un cirulo? Si era yo el que iba adelante, porque si no, no llegaba. Entonces, pues bueno, aquí tenéis más o menos. Ya digo, las Free fueron sábado y domingo. Y. A eso sirven los gatos. Y el sábado fue nuestro día de llegada, que dimos un paseo por Madrid y tal. Ahí iba yo con mi pantalón del Málaga que me colé delante del Bernabéu, gracias Juanma por la foto. Y que en mi trabajo ha causado furor, toda la gente de mi trabajo el otro día preguntándome, diciéndome, no me digas que ha ido al Bernabéu. Digo, sí, he ido al Bernabéu, pero no he entrado y me he ido con el pantalón del Málaga. Pero hay que ir un día. Una pasada, ¿eh? En mi trabajo... Que te dice, vente para acá, Enriquito, que te voy a hacer una foto. Vente para acá, escucha, en mi trabajo... ¿Qué quiere el majara este? ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a hacer? Se me han cruzado gente hasta de otras empresas, ¿vale? A preguntarme. ¡Qué vergüenza! Pues yo puedo decir que mis reels o estados de WhatsApp... no sé, debería de WhatsApp empezar a pagarme porque joder, al tener casi más de 1.000 contactos en la agenda, si pongo el anuncio de una Coca-Cola lo ve mucha gente. Dice, el mayor problema es que se tenía un puesto para visitantes, un puesto para expositores, faltaba mínimo un puesto más para visitantes. Sí, eso, yo creo que un puestecito más no habría venido mal, pero bueno, yo creo y supongo que lo habrán visto eso todo el mundo, no solo nosotros, entonces... Si de cara al año que viene le dan dos pinceladas más, pues volverán a ser muy buenas Free, porque para mí, ya digo, exceptuando la primera, estas han sido las mejores. Y se le... ¡Hola! Armando, ¿qué tal? Aquí hablando de las Free del fin de semana que hemos echado. A ver si te veo, que te tengo una cosita de Japón, a ver cuándo coincidimos, que no se me olvida, ¿vale? Que lo tengo. Bueno, tengo, no lo que tú querías, pero tengo un detallito. Y viene de Japón. Que dándole alguna que otra pinceladilla más. Salen otras frías estupendas. Y ya digo. Vale, perfecto, gracias. No te preocupes, Armando. Digo, lo que hace falta es que nos crucemos. Pero estoy de vacaciones y no vuelvo hasta el 24, que conste. No quieres aparecer por allí. ¡Ah! Que para nosotros la Free han sido de un 0 al 10 le doy perfectamente un 8.5, mi nota personal. Podio. Para mí están en podio. Son de las tres mejores Free que he ido. Y no te voy a decir si la primera, si la segunda, tercera están en podio. Sí. Y después, yo lo tengo claro, ¿eh? Es porque habéis ido conmigo. Totalmente. ¿Por qué qué? Porque hemos ido con él. Y después yo quiero decir también... Yo tengo un hueco en mi corazoncito para ti, Prieto. Lo que yo consigo en la rueda del Star, gracias a ti, lo consigo en la que la compañía hace mucho. Sí. Que la compañía hace mucho. Que no es lo... Que por cierto, Oscar, no estás aquí, pero también nos acordamos de ti. Lo que pasa es que nombramos a los que están porque los escuchamos, pero oye, 10 de 10. Que yo lo he dicho por privado y lo digo en público. Yo, para mí, han sido las Free que más tiempo he pasado con Prieto. Y yo ya sabía que con Prieto me llevaba bien, pero increíble, ¿vale? Lo digo desde aquí. Porque hemos estado siempre un par de horitas juntos, pero lo de estar sábado y domingo juntos, un crack. Sí.
Juanma ya lo conocemos, no voy a descubrir a nadie, Tarasio tampoco. Oscar, no lo conocíamos. De hecho, nos sorprendió para bien. Me crucé con él casi hombro con hombro y no se ve ni que era él. Qué susto me dio el cabrón. Y eso, y después, pues mira, a David ya lo conocíamos. Ah, fue muy gracioso porque nosotros íbamos para donde él estaba sentado sin saberlo. Sin saberlo, claro. Y como a nosotros también, mucha gente no nos conoce porque no, porque estamos empezando a poner la cámara genital, como dice Juanma ahora, para que se nos vea, pues pasamos también un poco desapercibido. Pero bueno, a David ya lo conocíamos, que también nos cruzamos con él un par de veces. A Lovera, que lo conocíamos por, sobre todo porque pues yo lo veo. Por verlo del canal de David cuando hablan de Blue Bowl. A Cazalín lo vi en persona de lejos en las frías anteriores y este año lo he visto un poquito más. Estratos. Aunque no lo parezca, somos bastante cortadillos. Claro, Estratos y Moro nunca los había visto en persona y estuve allí al lado de ellos. No te enfades tanto, Estratos. Estratos, relax. Relájate, muchacho. Que queremos que dure muchos años, Estratos. Los infartos vienen solos. ¿Qué más? A Trader. Yo qué sé. ¿Qué decir de Trader? Un crack. Décimo. La Frit del año pasado estuvimos un ratito muy corto con él. Y su chica también. A ver, de la de Atreides no puedo hablar porque no coincidimos, pero la chica de Décimo. De Décimo también. Yo qué sé, estuvimos hablando con Décimo de pie a pleno sol veintitantos minutos y no se nos hizo corto. Sí, la verdad es que sí. Bueno, Calrissian, un crack también. Yo qué sé, toda la gente del mundillo que de los streaming, que nosotros muchas veces los vemos y cometemos el error, a lo mejor, de no hablar en el chat y se creen que a lo mejor no estamos, lo que sea, pero... Porque nos da fatiga. No es porque nos dé fatiga, es que es a muy... A mí sí. A mí no, pero yo es que para mí es muy cómodo veros en la pantalla del salón y como desde la pantalla del salón no puedo escribir y dejo dejo el móvil en la mesa y yo me trago los directos vuestros. Otro que saludé, Bralos, de Bralos Pain, un crack, yo qué sé. Eso, que a mí el irme viendo a la gente, que normalmente eso lo veo por la tele y que es la única oportunidad que tengo para cruzarme con ellos, a mí me mola. Él, yo no lo vi. A ella no vio. Porque estaba con Tara, si te has perdido a lo mejor, digo, coño, bueno, yo estoy aquí, hombre, me han dicho, vamos a comer, Yo venía. Escucha, dime, Juanma. Y la incipiente estrella de Goblin Travel, que tiene su propio canal de pintura, que estábamos allí todo. Eres un máquina, que no sé qué, no sé cuánto. El muchacho de Bowling Trader, digo, qué bueno, tío. Ah, tío, bueno. Un list de brushes. Le va a decir, digo, el chico de Bowling Trader. Sí, un crack también. Que también si a mí me pasó en torre, me dio cosa saludar a gente por si que me estaba currando. Claro, es que el problema. A ver, entiéndase. El problema de él es que estaba en el stand de Goblin Trader y estaba atendiendo gente. Pero por lo menos alguna que otra frasecilla le pudimos sacar allí hablando con él. Y más tú, que tú tienes mucha confianza con él. Porque tú ya lo conoces de antes. Yo pues tengo confianza con todo el mundo menos con Neko. Que a mí Neko me quitó la palabra y solo se la daba a Tarasio. Yo no sé qué ocurrió aquella noche, pero bueno, yo no voy a entrar. No quiero saberlo. Entonces, por parte nuestra, yo por mí que haya Frizz cada dos meses. Pero bueno, a Juanma, a Tarasio, que... fuimos el grupito que estuvo más tiempo y Prieto. Se lo decía yo, qué pena, me lo pasé muy bien, tío. Qué pena que haya que esperar un año para estos dos días. Bueno, no me vas a ver, pero todavía te guardo el haberme secuestrado y casi amputado la mano en el Chuchi. En el Chuchi, Pato, que lo sepa. Bueno, Pato. El Pato de Juanma. Pato, también, joder, es que se me olvida gente, ¿ves? Entonces, yo a todas las... Que me quedé así con la mano. A todas las personas que estuvieron con nosotros y no he nombrado, lo siento. Tengo cabeza muy mala, sí. Y vengo de dos días muy malos de trabajo. Pato, Juanma concederá conmigo que el único defecto que tiene Pato es que es muy guapo. Sí. Demasiado le tengo, de verdad. ¿Qué le tengo? Es que Pato... Pato es Pato. Pato sí, es... La única pega es que Bebe Cruz Campo no lo puede tener toda la criatura. Bueno, Bebe Cruz Campo, porque creo que Juanma tiene algo que ver por culpa de eso, pero que sí, ¿verdad? Que yo creo que el único defecto que tiene Pato es que es muy guapo. Entonces, vaya donde vaya, todo el mundo se fija en Pato. Entonces, te dan un poquillo de lado. Pero eso, que yo también creo
y Juanma lo sabe o se habrá dado cuenta. Que cada vez haber venido a comer. El Pato y yo somos los hermanos Calatrava de la Free Walk. No, pero que yo creo que cada año que vamos a la Free Walk, perdón, yo creo que nos los montamos mejor. Sí, hombre. Lo que es, ¿no? Lo que es a título personal del grupito nuestro. Sí. Experiencia, tío. Yo creo que cada año lo hacemos mejor. Y pero si lo hacemos a peor, estamos ya. Exceptuando el momento prieto, somos 6, no somos 5, cabemos en un coche. A mí ese momento me dieron muchas ganas de matar. Eso fue un pequeño rebato de Monger. Pero son de esas cosas. Son de esas cositas a un que. Un error que comete uno. Sí, pero son de esas cositas que quedarán para la posteridad, también hay que decirlo, ¿eh? Lo digo por todo, ¿eh? Lo peor de todo es que el error lo cometiste que yo tú. Yo sí contaba con Oscar que él me subiera, claro, ya. El error lo cometiste tú, pero la bronca diciendo, se la llevó Tarasio. Lo está diciendo en plan de que. ¿Y Quique? Lo está diciendo en plan de que no eres tan perfecto, ¿sabes? Que había claro. Que buscarte algún pero. Pero si no. Solo fuera uno. Chapo. Bueno, yo sí tengo que buscar un pero, el cabrón que me tiró la lata de cerveza. ¿Qué sería? Vale. La tiraste tú ya. Solito. Ya. Pues. La tiraste tú solito, casi. Pues todas esas historias, bueno, todas esas historias internas. Son una free war menuda, pero se me hacen cortísimas. Tienen sí, que ser una free war de una semana, tío. Sí, es lo que yo digo. Lo peor de todo es ahora decir hasta septiembre del año que viene, miras el reloj y dices, es 12 de septiembre, ¿qué me estás contando? Entonces, bueno, pues eso. Entonces. Lo peor de esto son los 5 kilos con los que me he venido. También. Eso también. Pero eso son las rutas gastronómicas que hace Juanma. Que no tiene nada que ver. Cuando te metías la croqueta en la boca, cabrón. Juanma hace rutas gastronómicas en Madrid y yo las hago en Málaga. Coño. Y entonces pues el año que viene es traer los tapes porque vais a pasar hambre, cabrones. A ver si es verdad. Porque entonces, me he tirado 2 días comiendo sopa. Entonces, nosotros ya lo que es el tema de la freak, lo que es en cuanto a no sé qué queráis vosotros decir algo más, ya aprovecho que estáis aquí. ¿Queréis decir algo más acerca de la freak de vivencias y o opiniones? Yo sí. Venga, pues Juanma primero. Yo quiero decir que este año estaban mejor los puestos de los artesanos que las ediciones anteriores de la Free. Sí. Las anteriores ediciones de la Free los ponían debajo de la escalera al fondo en el baño y si querías ir a ver los artesanos tenías que pasar por delante de ellos, ir o porque ibas al baño ibas el profesor. Este año lo han puesto en los pasillos laterales junto con todo el pasillo central, ponían a los principales vendedores y proveedores y todo eso. Y la gente que era los artesanos los ponían al lado. Es decir, que tú te podías salir del puestecillo de acá y te ibas enfrente a ver a una tía que hacía láminas con gatitos, que era la polla. Entonces, a mí eso me ha gustado mucho. También me ha gustado que estaba, no sé, la Freaks, yo lo veo así. O sea, la Freak del pabellón de cristal yo lo veo así. Esto estaba mejor colocado. Tenía el auditorio ahí donde estaban haciendo lo de cosplay. Tenían las aulas, estaban en otro sitio. Tenían lo de las asociaciones estas que son de espadas y todo esto y gente que de cosplay en otro sitio, súper bien, todo muy bien colocadito, tío. Y aparte también lo que decíais, que es una tontería, pero que había aire acondicionado, tío. Sí. Y eso se nota, ¿sabes? El mejor stand era el de Aka. Te daba un airecillo por la cabeza cuando estabas en el de Aka. Había un pedazo de tubo así de grande enfocando al stand que decía, tú aquí me quedo. Atreides y Loveras no tenían problema, no. Porque a ellos le daba el aire desde arriba. Sí. Totalmente. Les cambiaba la temperatura. Pero el resto de la humanidad, pero sí que se notaba. Y que lo diga Juanma, que es el más alto del grupo. Ya. Creo que de las pocas veces que obligaron a Juanma a mirar hacia arriba cuando hablaba con alguien. Ya ves, si es que parecían mis padres, tío, los dos. Sí. Lo verás y Atreides, tío. Dice el Prieto. Yo me gusta mucho, ya no solo por ubicación, porque, mira, tuvimos la opción de ir siempre en el transporte público. Y aparcando coche, también aparcamos bien. Sí. O sea, bueno, el domingo tuvimos que dar un poquito más vuelta porque fuimos más tarde. Pero también se aparcaba bien. Sí. Y yo no sé de dónde saca la gente el tema de inseguridad. Porque salvo el momento de la chica de las dos bolsas al Mercadona que no se nos quería acercar a preguntarnos oye dónde vivo, el resto yo no he tenido ningún problema de vamos, no me he sentido nada amenazado. Ni yo.
Ni yo. Ya te digo, yo... es que no noté nada raro. Es que... No sé, no vi nada raro de lejos, no vi nada raro de cerca. Nosotros estamos demasiado acostumbrados a ese tipo de follones. Yo me quedé... Lo cual dudo. Digo, ¿dónde está la inseguridad aquí? Porque yo no la veo por ningún sitio. Que a lo mejor, entiéndase, los bloques de pisos que hay alrededor no son los más bonitos del mundo. Bueno, te vas aquí a Málaga, a cualquier sitio, y también encuentras pisos del que son más o menos el mismo corte. Que hay bloques que dices... Pero por lo demás... Yo voy a ver las freaks, yo no voy a ver los por pisos. Por eso, pero es que a lo único que le puedo echar un poco el achaque de que la gente diga algo de allí. Es que no lo entiendo. Te juro, me quedé flipado. Yo, cuando nos bajamos de allí del metro y echamos a andar el primer día, te juro que yo iba pensando eso. Digo, a ver, ¿dónde está esto? Porque... A ver, que no es que vayas con miedo, ni mucho menos, por Dios. Pero vas pensando, diciendo, aquí todo el mundo diciendo que esto está en un sitio chungo, que veremos, a ver. Yo me esperaba 3 o 4 palés ardiendo en la puerta. Y que cuando volviese estuvieran los necromunda. Sí, sí. Unos caballetes. Exactamente, yo me esperaba necromunda allí. Y escúchame, yo qué sé. No sé, la verdad. Que a mí no me pareció mal. Comunicado, que está mejor comunicado porque puedes ir por Renfe o puedes ir por... autobús o puedes ir por metro. Bueno, o siempre y cuando el autobús llegue. Sí, cierto, Chase. Pero aún así está bien comunicado. Sí. Tú puedes coger luego, dependiendo de dónde vengas, está bien comunicado. No, si no lo digo por ti, lo digo porque. Para hacer el pabellón de cristal solo tienes una forma de acceder, o vas en coche o vas en el metro. Y te deja bastante lejos. O vas en coche y pagas el parking que te ha puesto el Ayuntamiento de Madrid, que no sé si era una puñalada y media, en dado de 6. Sí. Y o ibas en transporte público, en el metro, en la parada de Lago, creo que era, ¿no? En la línea azul. Te comías un par de rampas hacia arriba, picando un poco los gemelos. Y después, aparte, ponte en una cola para entrar. Pues mira. Cuando aquí vas en llano, mucho más cerca, y puedes ir en tu coche, sin pagar parking. Y ya nos tenía identificado nada más entrar, tío. O sea, sí. No se esperaron a abrir la cola, no se esperaron a abrir las puertas y venga, empezar a pasar, venga, dame tu QR y venga, dame la pulsera. Sí. No. Estábamos esperando media hora antes y ya venía la organización a pasarnos los QRs y darnos las pulseras para, ¡pum!, entrar para dentro ya directamente. Sí. Me quedé con ganas de la pulsera morada. Que yo llegué a las 10, pero yo tenía pagada mi pulsera, mi hora de antes. Yo quería mi pulsera morada. Sí, porque según la entrada que tuviese te ponían una pulsera de un color de que otro. Que no me gusta el verde. Y ella estaba quejosa porque no le habían dado la morada, sino la verde. Pero bueno, yo creo que... Eso es cierto, a mí también. ¿Ves tú? Y Prieto se queja... Guardo, macho. Y yo, nosotros tenemos la del año pasado. Y Prieto se queja del sorteo solidario, porque es verdad que ahí hubo un tancazo. No pueden salir con los números seguidos. Si tú llevabas la mitad de las papeletas, ¿cómo no te toca nada? No lo movieron, pero en esta ha cogido mucho, me dan por saco. El sorteo se veía un tanasio, como se lo lleva siempre. Por cierto, no tiene nada que ver, pero por eso estaban todos juntos. Son de la misma, se ¿no? Se conocían. Claro. ¿Ves? Dice, cuando se junta el equipo. Vale. Sí, y mira. Y Kingdom no sé quién es. Aquí está Tarasio. Pero Olson y Neko aquí están. Mira. A mí no se me ve. Vea, qué creepy. Ahí tienes a tu Neko. Ahí va. Y la señorita del búho. Que a ver, también veo bien. Pues vosotros reís, pero tanto hablar de Neko, la chica de Olson me parece muy mono también, ¿eh? Que también os digo una cosa. Arranca. Que entendía un poquito español y aún así se... Se defendieron, porque la verdad que en ese stand creo que no hablaba nadie español, ¿eh? Creo que no. Entienden poco español y vienen todos los años. Por eso. Que me parece bien, vaya. Que... Ay, a mí lo que me mata es que entiendas. Te cuesta menos entenderte con ellos que con algún que otro español, o sea. Que el inglés sea británico. Qué trabajito me cuesta. Digo, no hable tan rápido, por Dios. Bueno, vas con el intérprete. Ahí está. Digo, yo entenderlo sí. Pero hablarlo ya, como que me cuesta. ¿Estás soltera? Pues no lo sé. Creo que pero no. Más de uno quisiera que sí. O sea. Pero creemos que no. Creemos que no. La chica de Neko, por lo menos, creemos que no. Porque había allí un muchachillo dando vueltas que creo que era su novio. La tenía enfilada y creo que tenía escondida una motosierra por si alguien se acercaba de más. Es normal, pobrecita. Si la tenía ya vas allá, cojona. Pero más de uno quisiera que sí, que estuviese soltera. No lo sé. A lo mejor ha dicho, oye, si te arrepientes, avisa.
Pero bueno, que es muy guay, que está muy bien y nosotros venimos muy contentos. Volviendo un poquito al tema de lo de la ruta del stand, que eso sí lo quería decir. Para algunos fue una manera muy buena de llamar a que la gente hiciese compra en esos stands. Juanma estuvo un buen rato con los de White Weasel, ¿cierto? Sí. Y me parecieron una gente muy apañada. Y tienen unos dados magníficos. Y tienen unos dados muy molones. Ahora enseñaré, porque en White Weasel creo que es donde, de los sitios donde más dinero me dejé. Tú sí, creo. Yo no. Bueno, o con Aka. Con Aka también he pecado un poco. Pero bueno. Yo que, con la lámina. Que después... Y tengo un original. Bueno, eso. También se empeñó en tener un original porque lo quería firmado y le dijeron no hace falta que te lo firmes porque este es original. Sí. Y se trajo ya un original para acá. Y eso. Y porque no había más. Hubo algunos que otros pequeños fallos en esto, pero bueno. Yo quiero añadir una cosa sobre la ruta. Dígalo, Prieto. Joder, perdonadme, de verdad, no sé qué me está pasando. Mira, es el problema que vi sobre la ruta, sobre todo una vez que había pasado la hora esta de lazos anticipados, es que la cola de pagar y la cola de firmar era la misma. ¿Sí? Cierto. Entonces, había muchísima gente y se hacía un montón de colas. Si querías comprar cualquier cosa, cierto, porque era todo la misma cola. Sí, pero viendo que hay tiendas que no pueden dividirse en nada, pero es junto a la organización o a las tiendas. Una persona que va solo a firmar, además, tenía que todo vaya tan rápido que la gente vea cosas de la tienda y pueda estar tranquilo en la tienda. No. Pero eso sí es cierto, porque estando de acuerdo contigo, Prieto, casi todos llevaban dos personas. Sí, entonces, pero lo que tú dices, deberían de dividirse porque tanto fastidia al que está comprando como al que está haciendo la ruta del stand. El stand de Aka hubo momentos que fue un caos. Sí. El stand de Aka hubo momentos que fue un caos porque había gente que quería comprar, había gente que iba con la revista, había gente que se la sudaba la revista y quería hacer su compra e irse rápido a otro stand porque a lo mejor estaba esperando para ir a Warchustero antes de que Warchustero se petase o se con Hammer. Y ahí sí es verdad que hubo pequeños momentos de caos. Pero y el de Green Staff también, ¿eh? En Green Staff también. En Green Staff fue un poco caótico. Sí. Entonces, que a lo mejor las tiendas tendrían que tener eso en cuenta para la próxima vez y a lo mejor llevar una persona extra. También. Que a lo mejor supone un gasto extra que la tienda no lo quiera asumir. También. Yo qué sé. Eso sí que no sé yo cómo... Pero yo creo que deberían... A ver, no sé quién me lo dijo, creo que fue Tarasio o Prieto, no sabría decirlo. Bueno, estáis aquí los dos, podéis decirlo. Yo creo que le supondría poco, porque eso evitaría que no cogieras el material y lo volvieses a soltar, en plan, tío, paso y no lo compro porque llevo un rato ya aquí esperando y me toca las bolas. Yo lo único que digo es que yo creo que toda la persona que está allí, que no es el dueño, no va gratis. Hombre, claro que no. Esa persona cobrará el día. Claro. Entonces el dueño tendrá que ver también si le sale rentable pagarle a una persona extra un día pero allí. Pero que me refiero que a lo mejor te compensa con respecto a coño, lo que no claro es del rentable. Yo me pillé el secador de pelo de Green Staff y yo no sé cuánto le traerían, pero el domingo cuando fui otra vez me fijé, sí, ya se lo habían agotado todo. Sí, no, yo no me acuerdo qué fue lo que compré el año pasado en Green Staff, que me llevé el último. ¿El bebedero pato? Es verdad, el bebedero pato. Sí. El bebedero pato. Sí que vende. Lo que sí hay que recalcar, ¿vale? Es que no quiero dar ideas tampoco, nada más lejos de la verdad, pero había veces que los puestos estaban tan saturados que si eras un pelín cabrón, cogías algo, te dabas media vuelta y no se daban cuenta. Ah, sí. Claro. También. Y eso también. Sí que lo tienen que tener muy en cuenta porque, también, vamos a ser sinceros, en lo que dice Tarasio, somos muchos, nosotros no se nos ocurriría jamás en la vida de hacerlo, pero sí que sabemos que no somos todos tan legales. Yo no vi a nadie de hacerlo. Yo tampoco. Pero que como posibilidad de existir, seguro. Seguro. Seguro, seguro, seguro. Pero vamos, yo, de hecho, yo 100%. Lo pensé mucho. Digo, tío, somos aquí muchos. Y yo casi siempre voy con las manos en los bolsillos. Mira, yo creo que eso es un problema que nuestra comunidad no tiene endémico, por decirlo así. No. Si hay, son poquitos. Todas las free wars, yo creo que ha podido suceder. Sí. Yo creo que en todas las free wars yo vi a la gente pagando, haciendo su cola. Sí, sí. Cuando te ponen de acuerdo lo que quieres. Eso ya es tema de la moralidad de cada uno. Sí, sí, sí. Pero sí, lo que dice Prieto. Yo creo que se respeta a la gente tanto, sí, en el hobby,
A menos que sea jugando una partida que dices, te voy a arrancar la cabeza con mi ejército de enanos. ¡Hola, Juanito! Pero ¡hola, el Juan! Tema es que se respeta a la gente, tío. Sí, sí. Y dices, yo no... A la gente que se le esté pasando por la cabeza, por remota que sea la idea, tened en cuenta que esas criaturas están ahí con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con tal de llevarse un pedacito de pan a la boca. Exacto, que del aire no se vive, efectivamente. Pero no, pero lo que estamos diciendo. 2000 quintas Free War creo que son, y jamás he visto ningún incidente de seguridad persiguiendo a nadie. Yo tampoco. Ni yo. Y hemos estado allí casi todo el rato, ¿eh? Sí. Sí, yo no he visto, yo nunca he visto nada raro de ese, en ese sentido no he visto nunca nada luego raro. Luego lo que sí que ha dicho Prieto, no, a la hora de jugar pero, o de llevarse miniaturas, sí, pero no pagar. Es una comunidad bastante sana, ¿no? Pero que eso es, pero que volvemos a lo mismo, que la como posibilidad hombre, existe. Claro que existe. Y contra sí, más sí, caos y más lío haya en un stand, más pero, puede verse alguien tentado de o hacer eso sí es verdad. Y hubo momentos que los stand, se escucha doble el audio del Discord, pues que no sé cómo hacerlo para que se escuche más flojito, porque como le tengo que subir a esta gente el volumen. Es que somos pobres, no tenemos todavía los cascos. Ahora cuando me haga Twitch el ingreso de 1000 euros, lo compraremos cosas. Dice, ¿no os acordáis de la persona que estaba en un evento con cámaras y tenía dados trucados? Sí, nos acordamos. Sí, sí. Por cierto, regalaron un montón de dados. Sí, dados tenemos un montón. Ahora vamos a enseñar todas las cositas, que sé que Miguel estaba ansioso por ver cosillas. Y eso, que para mí, ya digo, son las cuartas o las quintas que voy. Y de como dice Juanma, están en top. O sea, sí. Yo a mí sí que me gustó mucho. Quitando las primeras, que fue la novedad, para mí son las siguientes. O sea, que por mí, muy la primera muy bien. Que fue la novedad, le echamos el faro, porque la siguiente estuvimos de cuarentena. Sí, la verdad que sí, cerramos la free. Pero bueno, me alegro porque me traje una camiseta 100% molona. Exacto. Pues así que venga, mira, os voy a quitar esto ya de aquí. Yo creo que ya de esto me he hablado suficiente. Yo creo que sí. Si queréis estar atentos luego al directo de Forjadores, que David va a estar con gente de la organización. Y van a hablar con ellos, claro, y tal, sí. Pues lo suyo es que estar atentos, más que nada por si nos pueden chivatear un poco cositas para el año que viene. En la revista mola un montón, no es una simple revista de una feria. Otra cosa, termina. La mini conmemorativa también mola un huevo. Sí. Mira, aquí tenéis, por ejemplo, ejemplos de los rotuladores de AK para hacer chipping y efectos de brillos en plateados y cositas. Y a ver, ¿te lo pillaste tú o se lo pilló Prieto? Esto los tengo yo aquí como oro en paño, no sé si Prieto los pilló también. Y ya os digo, no es solo una simple revista de publicidad de una feria, trae un montón de información, trae un montón de cositas, está muy bien. Estaban limitadas, creo recordar, a 1000. También. Vale, eso otra cosa. Yo tengo dos. Quique y la mía. Por Dios, si voy a comprar unos dados, no me endiñe otra revista. Que voy a empapelar la pared. Me sobrarían. O sea, yo te lo agradezco, pero no se jade con ella y me da penita tirarla. Dime. Yo tengo un stand así lleno de revistas de años atrás. Dime, Prieto. No. ¿Prieto? Hemos perdido. No, perdemos. Prieto, no se te escucha nada. ¿Sí? No, que no sé qué ha pasado con la conexión. Vale. Ya no viene a cuento. Vale. Bueno, da igual, cuéntalo. Venga, dilo, sí que más da. Oli Perejil. Hola, Juanito. Llevo un rato. Juanito, mándamela si te sobra. Pues. Venga, si quieres lo podemos intentar. Lo miraré. Te la mando. Yo te digo, tengo tres. Bueno, pues eso. No sé cómo se verá con mi fondito negro. Aquí, que hoy, como no tengo pintura, no tengo mi goma Eva protectora. Pero. Se ve elegante. ¿El qué? Se ve elegante. Se ve elegante, ¿verdad? Elegante. ¿Quieres que te dé una goma Eva blanca? Es por los brillos, no sé yo si dará por saquillo no. O dejaré algo aquí así de fondo. Así, para que oscurezca. Es que me he dado cuenta que con el negrillo no va muy bien. Así que venga, mira, vamos a empezar, vamos a enseñar las cositas de algunas empresas. Pero tú me tienes que ayudar porque yo no tengo ni idea ahora mismo. ¿Quién nos dio esto? Eso es de Artem. Mira, Artem. Eso fue el regalito. Dos lápices, lo que no sé
Creo que son lápices normales. Creo que son lápices normales, ¿verdad? Pero me da igual que sean normales que anormales. Bueno, eso es un 2B. Un detalle muy bueno. Tarasio y yo tenemos la idea de que son lápices técnicos de estos de dibujo. Sí. Desde mi punto de vista, yo solo dije a la chica que no vienen afilados. Un segundo. Y eso para mí fue 10 de 10, que le tienes que sacar tu punta porque así evitas que se parta por el camino. Sí. Porque yo, por ejemplo, el de AK que compré años atrás, llegó un poco demacrado a la casa. Entonces, para mí eso... Vamos a hacer aquí un pelín de zoom, ya que las cositas que os voy a enseñar son más bien tirándola pequeñita, por lo menos que se vean un poquito más grandes. Pues eso, aquí están los lápices de la tienda de Arten, que esto fue un regalo, y después... Os voy a enseñar primero la bolsita pequeña. Esto fue lo que yo caí. Pico. A rato se me corta el directo, así aquí es más... Bueno, ya. ¿Qué normal? Es que... Juanito, es que estás en... Que vives en Arenomunda, corazón. Arenomunda. Pero bueno, si no a las malas, ya digo, si lo veis chungo, esto se va a resubir a YouTube, ¿vale? En un par de días como mucho lo tendréis. Igual que el directo que hicimos durante la Freak, seguramente mañana o pasado se suba ya. Me voy a entretener y lo voy a arreglar. Esto es una cosa que yo llevo mucho tiempo queriendo, que en... No lo encontré en ninguna parte. Tú dirás, pues cómpratelo en Amazon, ya, ya. En Amazon, por lo menos los que yo encontré, como yo los quería, costaban 7, 8, 9 euros. Y esto me ha costado 2 euros en la Freak World. Pero es lo que te iba a decir, digo, ya no es el dinero. Es que no están. O sea, sí. Ese número no estaba. Quería un rotulador permanente. Aquí lo podéis ver, de 005. También los había de 003. Waterproof, esto, amigo. Todavía más finos. Y tú dices, ¿para qué quieres un boli así? Para que sus miniaturas no vean. Porque yo te hago a la miniatura así. Y ya tiene pupila. Pupila. Ya tiene el ojo pintado. Algo tan sencillo como eso. Y no tengo que andar con el pincel apuntando. Con el boli tiene la punta. ¿Qué pincel, Ricky? ¿Qué? ¿Qué pincel, Ricky? No quiero saberlo. El que me queda. Pues bueno, eso. El que le queda, dice. Y me voy. Mira. Uy, coño. El puntito. La... Sigue ahí. Waterproof. Esto no se va ni queriendo. Entonces, tenía ganas de probar esto. Había allí un pintor profesional dándome la espalda y me dijo en toda mi cara, eso que tú estás hablando es trampa. Y yo le dije, sí, pero es trampa que voy a hacer yo. Entonces... No es trampa, no se te ha ocurrido a ti. Exacto. Digo, fue un poco en plan de envidia. Pues... Cómame los huevos. Exacto. Los había más finos, pero sinceramente para los ojos de las miniaturas nuestras, creo que al comprarlo más fino ya te iba a obligar a lo mejor a hacer un segundo punto para hacer a lo mejor la pupila un poco más grande y ya pues te iba a provocar a lo mejor el fallo. Así que a lo mejor con esto, al ser un único punto, pues lo tienes hecho. Y ya te digo, permanente y me quedo con las marcas. Y si esto va bien, pues compraré más. Y como tengo la empresa en esta revista, que seguramente no lo he mirado, pero supongo que tendrán página web, pues a las malas les voy haciendo un pedido de 3 en 3, los voy guardando, cuando se vayan poniendo pocho, pues los voy cambiando. Y voy a probar porque tengo el por ahí pintado el orco este que lleva... El cabecilla orco creo que lleva el garrapato con el punto de mira en el ojo. Y ese lo tengo hecho con mucho cuidado y no quedó del todo muy bien. Y si, es que lo cogí de ahí, Juanito, lo cogí de un tutorial de pintar un Gundam. Y vi que usaban rotuladores de estos permanentes. Y dije, pues si esta gente para los Gundam lo usa, yo para las miniaturas también. Así que voy a probar eso. Voy a probar con mis cadianos, que tengo ahí los 10 cadianos... que no tienen los ojos pintados y voy a hacer pruebas con el rotulador, así que a ver cómo queda. Así que esto nos lo vemos nosotros de Harten. Venga, ¿qué más hay por ahí? Venga, pasa. Vale, bueno, no, quiero ahora mismo los de abajo. Venga. Ahora lo bueno que todos los moines que me hace se ven. Vale. Si no, no lo hago. Estos son lo que te regalaba... Porque te lo he dado todo para que sea todo del mismo sitio. Esto es lo que te regalaba Scale, ¿vale? Mira, vamos a poner... Eso no te lo regalaba Scale. Sí. Scale 75 era, ¿no? ¿Seguro?
No, era acá. Era acá, era acá, era acá. Esto lo regalaba acá. Acrílico denso. Scaler no regalaba mierda. Esto lo regalaba Scaler. Scaler dio una pegatina, creo que fue, ¿no? Sí. No, no, no. Lo de el acrílico se lo regalaba Scaler. ¿Esta pintura fue Scaler? Sí, sí. No, esa pintura fue acá. ¡Gracias, Prieto! Es que yo no, de Montre. No, Tarás sí tiene razón. Esa pintura fue Scaler y acá es la que regaló la pegatina. No me acuerdo. Acá, acrílico denso. Sí, sí. No fue Scaler. Sí, esos son los de... Si Scaler fueron pegatina. No, como... no, la pegatina fue acá. ¿Seguro? Y Scaler es la que daba los botecitos de pintura, de acrílico denso. No. Es de su marca. Vamos a ver, yo tengo aquí en la revista. Sí. Que Scaler daba un regalo sorpresa, claro. Y que Aka daba acrílico denso. Y yo creo que los acrílicos densos son estos. Sí. Y Aka, Scaler dio pegatinas. Porque tengo yo dos pegatinas que ponen Scaler 75. Que dijimos, valiente mierda, de regalo sorpresa. Sí. Denso, verdad, sí. Acrílico denso pone aquí. Esto fue Aka, 100%. Vamos a ver. Soy razón, rencorosa. Sí. No me podéis decir lo contrario. Esa marca es de Aka. Nunca, ya está. Sí, pues bueno. Oye. Pues te daban a elegir. Bueno, te daban a elegir. Metías la mano y el que te tocase. No. No. No lo dio el chico. Sí, bueno, yo sé que a ella que pasó primero. Le dio el verde, que iba con Prieto a tope de pastillas. Sí, porque nos dijo, ¿cuál quiere? Y Prieto le dijo, me da igual, no tengo ninguno. Pues cogió y hizo así. Digo, coño, pues como somos dos, digo, pide tú el azul. Así que ella se gira y dice, pide el azul. Claro. Y digo, pues ya está. Dice, ¿cuál quiere? Digo, el azul. Sí, esta gente fue a jornadas distintas, Juanito. Sí. Yo no. Así que tenemos uno de cada, de las dos variedades que estaban dando, pues uno... Y la verdad es que me pica la curiosidad por probarlo. En un universo paralelo, ya ves. Uno verdoso y otro azuloso. Esto de Aka, esto fue el regalo de Aka, ¿vale? Ahora, aparte, ya comprado, tengo esto por aquí, que el Tarasio fue salvador de la noche. De nada. El Paneliner... ¡Paneliner! Y esto es para poder limpiarlo, ¿era, no, Tarasio? Sí, señor. El enamel, vale. Oye, yo quiero... El enamel es una suerte de White Spirit, por no decir que es lo mismo solamente que con la etiqueta de Aka. Yo quiero leer eso. Por cierto, Aka, mamones, a los eventos van a podio tranquilamente unas 1000 personas, tirando polo bajo. Llévate más de 5 paneliners, mamón. Exacto. ¡Capullo! Esta cosa me gusta olerla. Porque creo que había Que me huele. Ah, ya empezaba a ver unicornio. Creo que había. Puede provocar somnolencia o vértigo. ¿Pero? espera. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Pero bueno, ¿esto qué es? Eso es petróleo. Bueno. Huele muy bien. Creo que había gris, negro, sepia y blanco, ¿no? Sí, señor. Vale. Había... Correcto. Y ahora, de cada uno había 5, ¿no? Sí, señor. Esto no huele bien. Entonces... Al día siguiente se ve que recogió la bandejita, pero volvió a pasar lo mismo. El negro hizo... ¡Chas! ¡Vaya! Entonces, yo cuando quise mirar el paneliner... Pero a ver si lo puedo enseñar. Dame. Es que tienes el ventilador ahí. Ahí se ve. ¡Corre que se seca! La puntita. Pues eso. Entonces, y es cristal. Muy bien por el botecito de cristal. Entonces, cuando fui a echarle mano al paneliner este, me quedé con la cara partida porque creo que solo quedaba gris y sepia. Y blanco. Y digo, me cago en todo, ya no hay negro. Y nos volvimos y estaba allí. Me giré y veía el Tarasio, toma, esto es para ti. Y digo, bien. Y era negro. Así que dice, pero vamos, que no sé si cogiste el último. Sí. El último era. Pues eso. Que si no llegase por Tarasio, me vengo sin panel y aire. ¿Es óleo, no? Sí. Se supone que sí. O es acrílico. Espérate, ya me has puesto en duda, ¿eh? Creo que es óleo. El enamel. Creo que es. O óleo. Hay que darle con White Spirit para. Sí. Sí, porque aquí pone. For Enamel Product. Creo que sí. Sí, esto no tiene pinta. Esto no tiene pinta de ser acrílico, ¿eh? Mira bien.
Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos tapamos la nariz cuando lo vayamos a usar? No, simplemente no lo respire, como si estuviera debajo del agua y ya está. Vale, y después, pues... Que yo no tengo BBVA, no sé, es pesado. Mate, Vanim Ultra Mate, también de AK. Que según Kiss, según Tarasio, es crema. Así que... O sea, que crema me refiero que es bueno. Lo probaremos. Es óleo confirmado. ¿Y tú? Lo probaremos, el ultramate de AK. Porque tenemos el mate de AK, pero el ultramate no. Así que esto fue gracias a Tarasio, así que mil gracias, caballero. Y ya, como no podía ser, de otra manera, pues me tuve que traer esto. Claro, se lo tuvo que traer. Claro, es que, a ver, Miss Freak, lo que es el producto. Es que él iba por eso. El producto que me daba igual, entre comillas, todo lo demás que yo quería comprar en la Freak era esto. Entonces. Yo iba con la intención de comprarlo suelto. Compré el rojo. El rojo con idea de darle luces a las capas. Ay. Y le das luces a las capas con este rojito y a lo mejor queda bien. El blanco, ¿por qué? Porque siempre viene bien tener un blanco. No, el blanco porque es para mis hermanas de batalla y para los templarios negros, también. ¿No? ¿Por qué? Y porque siempre viene bien tener un blanco. Y después este, porque quiero hacer cositas, que se supone que un turquesa, para sacarle perfilados a los marines espaciales, porque mis marines espaciales, como todo el mundo sabe, son de colores diferentes. Oye, ¿dónde cogimos? Entonces, esto es para hacer pruebas, y si no me sirve para los marines espaciales, pues ya le sacaré alguna que otra partida. Entonces, rojo, blanco, turquesa, sueltos, y después vi... que vendían estuchitos también para diferentes cositas. Ya verás tú rotulando las paredes. Aquí tengo un graffiti aquí encima. Por favor. Y este volaba. Este en especial volaba. De hecho, creo que ese era el último. Si no, el penúltimo, que trae tres. Que son para hacer efectos de chipping. Marrón oscuro, aluminio oscuro y aluminio. Eso te iba a decir. Digo, había varios chipping, pero ese en concreto, que era el negro, no estaba. Claro, y entonces esto voló. Este en concreto voló. Y creo que estaba por allí con Prieto y trae uno para acá. No salen caros, creo que salen a 2 euros cada rotulador de estos. Solo ponía en la página web 1,95. Sí. Y el estuche, pues no creo que salga más caro, no creo que te cobren tampoco mucho más. Mejor el estuchito, pues a 6 euros, son 3, pues ya está. La verdad que no sé cuánto me costó, porque como compré varias cosas, ni idea. Pero sola la plata. Si es a 2 euros el rotulador, no lo veo caro para lo que le puedes sacar de utilidad a esto. Y ya digo, seguramente porque ya en los siguientes directos vamos a empezar ya otra vez con las pinturas, a pintar. Y empezaremos a usar algunas que otras cositas de esto, ¿vale? Después, esto no fue regalo, ya digo, el regalo de AK fueron los acrílicos densos, el resto ya fue comprado. Tengo por aquí, que llevo todo el rato jugando, los dados de Calrissian, que me lo encontré por allí. Y me dio un par de dados, yo le di también pin, pegatina y alguna que otra cosilla más del canal. Y dice, ostras, pues toma dados. Digo, pues venga, pues dame dados. Y me vine con dos daditos de Calrissian, que molan un montón. Y es que encima, ¿ves? Dicen las malas lenguas que los de Calrissian siempre aciertan. Así que ahí tiene un doble 5 y dos muertos. Yo voy a un evento de eso y voy con 1000 euros y vuelvo con la casa hipotecada 4 veces. Pues casi que sí, ¿eh? Dragón. Prieto, yo creo que hipotecó a su hijo, ¿eh? Poco le faltó. Dragón, yo tuve que contenerme de muchas cosas y hay de algunas que me arrepiento. Pero es que hay que comer. Y entonces, hazme caso que Secondhammer me hizo mucho daño. Joder, que se hizo daño. Después, HT Publisher. Yo traje eso desde... Y el stand donde compré yo las maquetas, que nunca me acuerdo del nombre de... Modelismo y maqueta. Sí. Modelismo y maqueta. Mm. Hay que decir que yo me pillé un pedazo de avión escala 1,48. ¿Sí? Por 15 pavetes, sí. Y un helicóptero Apache, que me equivoqué y lo compré en 1,72, pero igualmente me parece que también salió. Y te digo más, también fue uno de los regalitos más chulos que hicieron, ¿eh? Me gustó mucho algo tan simple como... Uy, eso fue muy chulo.
Sujetapinceles. Como una tontería para un sujetapinceles, pues está chulo, ¿eh? Sí. Yo fue de lo más gracioso, me pareció muy curioso. Esto es, esto lo dio a... Sí que es cierto que es la mejor forma para ya ponerse a dieta. Es que lo corto, o sea, sí, sí, es el, sí. Si no, no puedo contestar la maqueta, ahí. La maqueta es la mejor rebel, o sea, que decís que descuentos importantes ahí. Sí, tío. sí. Y después esto fue HT Publisher, creo que fue, que te regalaban como escenarios, misiones para diferentes juegos. Y acciones de misión para varios juegos. Exactamente. Y bueno, nosotros las cogimos enteras de Gasland, porque la verdad que es un juego que no he jugado nunca y me pica mucho la curiosidad. Y digo, pues mira, pues a las malas, para cuando diga de jugar a Gasland, pues aquí tengo dos. Tengo la de Crematoria y el Delivery Rally. No va a jugar nunca. Pues eso lo dices tú, yo no lo he dicho. Y ya digo, las regalaban, tú elegías lo que... Mira, pues no lo sabía, ostras. Pues... Por si acaso... Hola, Claudio. Pincelada de plata. Por aquí atrás. Pincelada de plata. Y Flor. Así es, él nunca se acuerda del nombre de Flor, ¿vale? Así que, pues si lo veis, pues un saludo. Que hace... Un abrazo, mira, enorme. Y Scratch Attack. Ese sí, pues... lo sabía. El de Claudio, sí, y Flor no lo sabía. Sí. El de Scratch sí lo sabía porque... Por delante pone hecho por Lumi. Es verdad, cierto. Por Lumi, del canal Scratch Attack. Ese sí lo vi. Y soy subnormal y no leo por Claudio, del canal Pincelada de Plata. Porque ese lo cogiste tú. Así que... Lo vende de Gasland, que cualquier carrito, sí, tipo Hot Wheels. Y te voy a enseñar otra cosa, Juanito, estate atento. Porque sí, no solo de carrito tipo Hot Wheels y Pingüino Láser tiene la culpa. Se vive el hombre. Ahora diré lo que nos dio Pingüino Láser. Toma, para tú. Seguimos. Esto también fueron unas láminas, sí, que no, de aquelarre. Tenían un montón diferente. Yo creo que las vuestras, Juanma y Tarasio, también son diferentes. Yo no sé cuántos Prieto tipos de... fue un cochino, sí, y la cogió él solo y cogió la grande. Prieto, para variar, le puso ojito y le dieron la más grande que tenían. ¿Esos sellos son de todos los locales? Sí. Bueno, no. De todos, de no. Algunos. De los que se unieron a la ruta del stand. Había muchos más. Hay muchos más. Venga, dale. Es como cosas. Que todo esto. Sí. Señores, están ese de los free, por favor. Estoy muy agradecido por los regalitos y demás, pero. Por ejemplo, los moscas. Un sellito más chiquitito se agradece. Sí, por favor. Y por ejemplo, Lau. Que sé que antes, por favor, nos estuvimos manchando toda la tarde las manos de negro. Lau y quién fue. Tika Dice también. Y Tika también, por Dios. No hace falta que estampéis en el pegar de este. Exacto, que nos estuvimos manchando los dedos de negro toda la tarde. Que nos guarreteamos todo el rato. Bueno, ¿esto qué es? Yo no sé ni lo que es esto. Es que... Metropolis Center. Tienen unos dados dentro. No sé aquí ni dónde está Metropolis Center. Sí, Metropolis Center, joder. Sí, está aquí. ¿Dónde sí, está? Eso... Aquí. Eso vale más gente. Aquí, C31 abajo. Aquí. En el otro lado. Ah, mira, aquí. Es que no se ve en la cámara, ¿vale? Aquí. Y Metropolis Center, pues mira. Aparte de la bolsita, otros dos daditos. Estos son, bueno, tamaño S. Bueno. Pero... Que por ahí hay unos que de tela. ¿Ves? Mira. Estos no valen. Mira. El dado de Calrissian que ha hecho con los dados. Pues pesan muy poquito, ¿eh? Calrissian que ha hecho con los dados. No juego contigo nunca con tus dados, ¿eh? Contra ti, me refiero. ¿Vale? Tres tiradas, tres con rima. Pelea todo. No me pongas peso dentro, ¿eh? Bueno, pues de esto tenemos dos bolsitas. Una para ella y otra para mí. Después, esto sí lo tengo que decir. Esto fue Era Model, ¿verdad? Sí. Eso fue un 10 muy grande al señor Prieto. Vuelvo, vale, a repetirlo. Pues o sea, Era Model. Van a caer todas las cosas. Estaba dando para poner bustos. Está muy chulo. O cualquier otro tipo de... Se le ocurrió muy bien. Y un poquito así como by the face. O sea, llegabas y te lo dabas. 100 unidades, llegabas, te sellabas. Con su... Y para casa. Terciopelo debajo que no araña. A mí, etcétera, me vino genial. Y... Esa me cayó un poquito más la muchacha, lo siento. Era serieta la muchacha. Pero no me pareció... Yo le pedí... No me pareció mala yo para nada. Por antecedentes, yo llevaba dos revistas, la mía y la del pato. Ah, bueno. Y solo me dio una peana.
Yo, sinceramente, no se la pedí. Porque nosotros no nos dedicamos a los bustos. Y con una como, ya teníamos como vi que ella tenía una y me miró en plan de... ¿Son puro regalo eso? Sí. A ver, los rotuladores de AK y lo que enseñó antes de AK, no. Pero todo lo que estamos enseñando ahora, hasta ahora, sí son regalos, ¿eh? Lo que solo, no, solo lo que por ir. Sea comprar, lo vamos pero a decir. Pero tienes que ir con esta revista y ser de los primeros en llegar a los stands porque se le acaban. Tienen unidades limitadas. Pero aquí Prieto, que está con nosotros, se hizo unos 200 metros lisos, pa, y cuando nos quisimos dar cuenta ya había más de la mitad de la revista rellenada con los regalos. De entonces, hecho, el Green Stand me dice, toma, dice, dame. Y yo me quedé en Green Stand sin revista, haciendo la cola porque con él esta se fue gente, a, porque él se fue a Goblin Trader. Sí. Entonces, sí, está muy bien, lo que pasa que... Es que no sé cómo explicarlo también sin que suene mal. El que hace esto tiene que ser consciente también de que a lo mejor la gente solo va a su stand para coger el regalo. Sí. Porque yo de aquí hay cosas las cuales, si yo abarcase todo lo que hay aquí, no. Yo no tendría dinero para comer. Pero entonces, sí que es cierto que gracias a eso hay stand que yo he conocido. Exacto. Y que aunque no esté en la ruta del stand, yo luego lo he comprado. Pero me acuerdo, a mí hubo momentos que me recordaba a aquello que decía Darth, creo que fue, que cuando estaba una tienda a punto de cerrar era cuando venía todo el mundo buscando nada más que los descuentos, en plan, ahí vienen los buitres. Sí. Y sí que hubo algún stand que te miraba como en ese plan, como diciendo, vienes a por el regalito y ya no vas a volver a aparecer por aquí. Pero es que no pueden mirarte así, o sea, ya, a ver, no sí. Desde mi punto de vista, pero yo, no tienes derecho pero, a mirar ya, así. Pero yo hubo momentos que sentí eso, claro, haciendo la ruta del claro. stand. Pero no entonces, tienes derecho porque no hagas eso. Claro, entonces, algunos con más fatiga, otros con menos fatiga, pues te daban el regalito. Pero... Lo que hacía mi colega, el del stand de... Ay, no me acuerdo nunca su tienda, Atkins. Sí. Es igual, donde Tarasio compró la chusta. Sí. Te viene este sello y te doy una piruleta. Pues ya está. ¿Sí? Una piruleta, no tienes que dar ninguna miniatura. Vamos a ver. Ningún lápiz, ninguna pintura y ya está. De la sello te doy una piruleta. Claro, los de la escotilla, pone aquí que te dan un bolígrafo. Y ahí estaban pegándose tortas para que recogieran pero, el bolígrafo. Pero ¿qué pasa? Que lo de la escotilla que hicieron, pues que aparte de darte un bolígrafo, te daban una bolsa con un par de piruletas y alguna chalaura más. Y una pegatina de gatitos. Una pegatina de gatito y tú te ibas contento. Totalmente. Pero... Ahí no llegué yo. Pero sí... Con la escotilla. Y de hecho, te puedo decir que es el mejor sello con diferencia. Sí, es un gatito. La escotilla y el gato ahí sellado. ¿Vale? Pero ¿qué es eso? Que yo lo que yo me refiero es... Si me vas a poner mala cara al darme el regalo, no lo hagas. No te asocies a esto. Claro. Así de sencillo. Y ahí, aquí sí que no voy a decir nombres de nadie. No, pero no, sí no, es no, verdad no. que había algunos que como que le costaba un poco. Yo como voy por libre, yo ni miraba las caras. Entonces, si no me lo quieres dar, no me lo des. Pues es sencillo, pon tu stand y no te unas a esto. Ya está. Y ya está. Si nadie, yo creo que nadie te ha obligado a aparecer aquí. Mira, había un muchacho, creo que era Jester Dice, que daba un dado. Y yo llegué allí con toda mi cara, tica? Con toda la ilusión del mundo. Y Tika también, digo, te quedan dados. Y me saco una bolsa y dice, toma. ¡Y era un dado! Pues yo llegué allí con toda la ilusión del mundo. ¡Por un dado! ¡Por un dado! Había otros muchachos que están por ahí perdidos, porque son así. No los obligan. Se unen porque unen quieren, ellos. Armando. Que eran así de chiquitos, que llegaba, te firmaba y decía, coge el dado que quieras. Y eran así. Pues todo el mundo cogiendo un dado. ¿Por qué? Pues porque la ilusión de decir... Tengo la de... Yo sinceramente era ya por la cosa de decir, quiero que me sellen en todos lados. Claro. Por guardar la revista con todos los sellos. Si de hecho, no, nosotros hemos llegado a sitios. No es por más, porque ya te digo, hubo... hubo... ¡Mosca! Ya no nos quedan, chicos. No te preocupes, igual, sella. Pues no el sello. Ahí está, sella. Sí, a mí me da igual. Es verdad que hay regalitos que si te hacen más ilusión que otros. Porque, por ejemplo, que Aka te regale esto. Pues está muy guay. Pues ole por Aka. Y luego fue donde más dinero nos dejamos. Pues a lo mejor tiene algo que ver. Por eso te digo. Pues a lo mejor tiene algo que ver. Por eso te digo. Que por es eso. Que no... Porque si tú me das una pegatina y me pones encima mala cara por la pegatina, que parece que te han cobrado 3.000 euros por la pegatina, que yo qué sé. Que nadie te ha obligado. Pues digo, la verdad, mi, pues a lo mejor no vuelvo. Claro. Al stand ese me refiero. Claro. Después mira, dame eso. Eso es otra. Impri Wars. Que los pobres no estaban. Anti-vuelca pinturas.
Antivuelca 6. Cautiva a tus futuros clientes. Totalmente. Efectivamente, Juanito. Pues esto es, entiéndase, una tontería, pero... Para que la Sheila no tire el bote de la tinta. Totalmente. Pero me parece un regalo muy curioso, un regalo que a lo mejor mucha gente no tiene. También me parece un regalo útil, porque no es algo que vas a guardar a lo mejor en el cajón y no lo vas a usar nunca. Lo peor de todo es que los menos conocidos eran los que daban, o sea, los que daban el regalo más alegre, grande y alegre eran los menos conocidos. No. O sea, no, ahí es más mezclado. Los que daban el regalo más grande eran empresas grandes, como por ejemplo ACA. Luego había empresas pequeñitas que, de hecho, una de ellas nos lo dijo y dice, lo sentimos mucho, y dice, pero es que no pensábamos que iba a haber tal cantidad de gente, somos nuevos. Digo, tú no te preocupes, séllame. Digo, para siguiente, tres veces más. Claro. Digo, porque es que, pero pues no, me he dado cuenta que es que sois un montón. Es lo que hemos dicho. Y te lo decían con todo el cariño del mundo. Y otros que decías tú, nube, por Dios, te parece que te estás metiendo la vida. Es lo que hemos dicho al principio del vídeo, del directo. Hay empresas que han ido que no sé qué esperaban, que si a la Friban hay 50 personas. No sé. Pero algunas de ellas tienen su lógica. A ver. Sí. Su lógica porque eran nuevos. Porque es verdad que nosotros no lo hemos visto. Pero otras empresas no llevaban dos días y llevaban cuatro cosas. Y empresas que ya han ido a otras Free Wars, que no son las primeras a las que van. Coño. Pero bueno, ya está. Que esto lo daba en Pre-Wars, los pobres no aparecían ni en la revista. Ah, delito. Que cuando llegamos. Bueno, mira, en Pre-Wars. Que no quede nunca, por dicho. A ti es que te pusieron antes. Ah, vale, mira. Pensaron en ti y te pusieron antes. Pensaron antes que en ti más que en nadie, en Pre-Wars. Ala. Y que si enfocas la segunda hoja abajo. Pero... Ya igual está. Igual que el... No se encontraban y aún así postrían regalitos. Igual que el de Geek of the Cats. Tú enfocas la segunda hoja. En la parte de abajo hay un... Lo que está puesto y que no vino. Ah, este. Y es lo que te voy a decir, igual que el Kit of the Cat, eres el segundo año que nos volvemos gilipollas buscándolo. El del gatito. Y bueno, este año ya lo has dicho, te sello este también porque al final no ha venido. Es como, el muchacho. Sí. De hecho, metido fue el de J Models, que sí. Creo que está un poquito arriba, que fue el que nos dijo, escúchame, te sello este otro hombre porque no ha venido. Y no sé si es el segundo año que le pasa, sí. Lo mismo, no, sí. Lo sé. Bueno, pero que ya está. Ellos sabrán por qué no han venido, no lo sé. Corramos un estúpido velo. Que no, que a ver. Que... Esto. Maravilloso. Mira, qué cosa más tonta. Eso lo dio Amo. Amo, pero fue la tienda modelismo de y modelismo y maquetas. De hecho, es que aquí estaban todos juntos en un mismo stand. Modelismo y maquetas.es. Y es un soporta, aguanta, soporta pinceles. Nubi, ha dicho algo. Algo tan simple y algo tan tonto y algo tan útil. Porque quieras que no, pues mira, cuando alguien pone en el chat hidratación, pues suelto el pincel aquí y me voy a beber agua. Sí, bueno, nunca lo hace. Así que... ¿Por qué mientes más que habla eso de que nunca lo hago? Siempre que alguien ha dado hidratación he ido a beber agua. Lo que no voy es al momento, pero voy. Bueno, no lo pues hace. Eso. No, ya. A lo mejor ahora más tarde, pero va. Pues eso, que esto lo dio Modelismo y Maqueta y guay. ¿Qué tienes por ahí? Corvus Belli. ¿Corvus Belli? Es que no sé si está por ahí. Sí, Corvus Belli daba cosas de Infinity. Y ah, esto sí, de ahí Infinity. Arriba está. La verdad, no entiendo ni papa de Infinity. Pero... No sé esto para qué sirve, pero no lo dieron. Elementos promocionales de Infinity. Entiendo que son unas peanas. Por Infinity. Es cierto, no lo hace. Venga, voy. ¿Ves tú? Pues... Es cierto que son unas peanas que se le engancha esto, pero... Es que yo estoy todo el día bebiendo. Sinceramente, de Infinity no tengo ni idea. Pero bueno, Corvus Belli tenía un pedazo de stand que flipáis allí. Venga, bebe sí. Agua. ¡Hala! Hasta luego. Ver, os dejo. Porque yo mi agua es fresquita en la nevera. No, qué fresquito. Me he resfriado. En verdad no, nunca se resfría, ¿no? Bueno, aquí estamos. Comprobado, ¿ves tú? Y ha ido ahora porque se lo habéis dicho. No vaya ya a creer. A ver, parece bien que le peleéis porque bebe muy poca agua estando en casa. Boca seca, man, boca seca. No te puedes tirar 3 horas sin beber un buchito de agua. Hace falta que la gente me deje los Prime y eso. Y me pongo una neverita portátil aquí. Sí, para que te salte otra vez la luz. Calla,
que hemos puesto el termo de este de nuevo y ya no salta. Bendito sea Tarasio. Nada más que llorar y que llorar. Pues hombre, está llorando todo el mundo. Yo porque suelto una lagrimilla de vez en cuando. Eso. Qué cositas de Infinity. Que mola mucho. Pero no sé para qué sirven, la verdad. Moonshine Miniature, el enano borracho. Moonshine Miniatures. Oh, sí. Está muy chulo. El enano con la cerveza. A ver, no creo que se vea ahí bien. Ajá, ya empezó los lloros, dice. Comprobado. Y tiene una pipa en la boca. O sea, que el nivel de detalle mola. Sí, es bastante, Mola. ¿Qué es tú? Esos chavales eran muy majetes. Sí. Y bueno, pues lo mismo. Hoy vemos dos, pues dos. ¿Qué tienes por ahí? Ah, no. Venga. Mini de Hungry Trolls. Hungry Trolls. Hungry Trolls cambió este año las minis. Normalmente traía una ratita. Una ratita para Blue Ball. Y ahora ha traído pues, una especie como de caballero. No sé, lo está mirando, pero no sé lo que es. Minis guapas, anda. Hungry Trolls miniatura. Pues mira, para el que juega partidas de rol, etcétera, pues ahí tiene, quieras que no, un héroe, un personaje o lo que quiera. Parece, ya te digo, parece un, como un caballero. Tiene su armadura, su capa. ¡Ah! ¡Oh, qué guay! Etcétera. Pues y esta, le voy a dar yo la vuelta. Regalito de Hungry Troll. El de Blue Bowl, que decís que tenía mini sueltas muy chulas también. Sí. Me llevé unos cuantos blisters. Así metieron unas cajitas en unos blisters muy guapos. Sí. Gonar Miniatures. Gonar Miniatures. Pues tokens. Sí, ese es un token de D&D. Uno, no, marcador de objetivo de 40. De 40. Milímetros. Uno está guay porque nos dieron el de las propias Freakwars. Son los dos iguales, le he dado la vuelta. ¿Ah, sí? Para que se vea por delante. Pues yo pensaba que uno era diferente al yo otro. Yo también, pero por eso le he dado la vuelta. Pues tienen dos caras, ahí las tenéis con las dos caras. Uno es la miniatura de este año de las Freakwars y el otro, pues el sello suyo que se ve ahí al lado. Y la verdad que está guay, es un marcador de 40 milímetros, mola. Para cualquier cosa que te pueda servir, no veo lo que estoy acumulando ya. ¿Qué es eso? Corre más. Bueno, vale, Juanma. Es que te estoy dando primero los regalos. Pingüino láser. Oh, wey. Sí. Juanito. Pingüino láser. Regalazo también el de pingüino, ¿eh? Sí. Para jugar a Mini Gaslands. Tienes aquí las chapas para ponérselas al coche. Y los primeros marcadores. Que tengo aquí el sellito con el 1, el 2 y el otro, no sé lo que es. Bueno, son puertas. Son puertas con el 1 y el 2. Son chapitas para que se lo pongas tú al coche. Sí. Y luego, aparte, vendían un sobre de esos con 4 coches dentro por 1 euro. Sí. Y también vendían las reglas de movimiento escaladas, no del grande, del Gasland grande, que son de tamaño coche Hot Wheels. Las tenían tres escaladas y también me la pillé. Y a mí es que el Gasland me flipa. Es un juego que me gusta mucho, es muy fácil y muy divertido. Pues yo y que lo hayan hecho en versión mini, ya es la polla. Pues yo ya te digo, yo Gasland lo quiero mirar porque lo que vi me moló. Y como pingüino láser vende por internet. Como pingüino vende por internet, le voy a echar un vistazo y a lo mejor me pillo algo así de Gasland. Además es que tenía el kit de Mini Gasland, la cajita para meter todo lo que necesita y la cajita era un móvil. Sí. Sí. Prácticamente está llevando un juego en el bolsillo. Sí, sí, una versión portátil de Gasland, Juanito. Sí, sí. Y me parece una idea muy, muy, muy chula y... Y ya digo. Y el detalle que tienen los coches es alucinante. Sí. Yo me pide en uno de los sobres y van dos Porsche. Pero había otro. Y yo es que tenía que ser rojo corre más, si no, no valía. Décimo juega Gasland. Pues Juanito, estuvimos un rato muy grande hablando con Décimo. Le dimos recuerdos de tu parte. Él te dio recuerdos también. Nos dio recuerdos para ti. No, eso, nos dio recuerdos para ti. Ya se me va a trabar el niño. Y nos dijo que a lo mejor para la siguiente fría hacíamos algo. No lo sé con qué quedará la cosa. Pero dicho está. ¡Ay, me encanta! Y ¡ay, eso, que lo tiro! Que me parece una idea muy buena la de pingüino con el mini Gasland. Y a mí la verdad que me ha molado bastante. Es que estoy aquí, hay cosas que las estoy abriendo hoy. Sí. ¡Oh, qué bonito! ¿Esto qué? ¿White Whistle? Sí. Vale. No,
¿Sí? No. Bueno. Ahí hay cositas de White Whistle. Yo saco, mira. Y de Yesterdays. Yesterdays, después. The White Whistle. Aquí hay dados de muchas clases. Sí. Mira, uno de ellos es Yesterdays. Bueno, esto los dejo aparte. El otro es de. ¿De qué dado? White Whistle. Y el otro es de. Tika. Sí, Tika Dice, White Whistle. Y estos eran de unas muchachas que estaban al fondo. Sí. Que es que el tacto del dado parece resina. Sí. Pero es no muy sé. Raro. Son dados muy raros. Ay, coño. El tacto parece algo raro, así como tiza o. Sí. Sí, pero no sé qué. Es que porque pesan poco, pero es que realmente el tacto parece como piedra. Sí. Pasa que se ve que no porque no es piedra, pero. No sé, es muy raro. Es The muy... Art Corner, un dado artesanal. ¿Ves tú? Bueno, me gusta. He sacado un 6 y un 2. Vale, más o menos. 50-50. 3-3. Venga, si es marine, salvo. Pues eso, que. Y bueno, nos dieron las bolsitas porque compramos y se dieron cuenta de que compramos un montón de dados y sí, como no. Nos dieron cabe. Las bolsitas de White Whistle que molan también un montón. Está muy chula. ¿Qué pasó? Que después volví a White Whistle y pequé mucho. Que eso ahora lo enseñaré. Es que estoy primero con los regalitos. Porque, bueno, lo he puesto aparte. Los dados conmemorativos de la Freak de este año. En verde transparente, con su sello aquí arriba. No sé, no me acuerdo qué empresa es la que los hace. Pero para lo difícil que era el dibujo este año de la Freak, porque todos los años cambia el dibujo, me parece que sale con bastante detalle, ¿eh? No, ya te digo, no sé qué empresa es la que los hace, pero tienen bastante detalle el logotipo de la Freak en los dados. Bueno, mira, joder, estoy gastando toda la suerte. Este no merece la pena. Este sí, este lo, dame, que eso sí lo voy a explicar. Sí, dame. No merece la pena. Mira, este es libre. Esto fue a Reyes, eso ¿vale? Fue un truño. Bueno, déjame que yo lo explique. Hable, bueno, yo también tengo palabras. Sí, pero tú hablas con la ira. No, hablo con la verdad. Y sin pelo en la lengua. A Reyes. Vamos con nuestro libretito. ¿Qué es esto? Con todos los sellos puestos. Y nos dice a Reyes que hasta las 11 de la mañana no nos puede sellar. Esto es como gilipollas allí esperando, haciendo cola. Entonces. Pero bueno, vale, pues nos vamos. Nos vamos, volvemos a las 11 de la mañana. Dimos varias vueltas. Y a las 11 menos 20 pasamos por allí y vemos que está sellando. Y digo, mira. Nos ha dicho que sellaba a las 11 y son las 11 menos 20 y este hombre está aquí sellando. Pues vamos a ponernos en la cola. ¿Me lo sella? Sí, pero todavía no te puedo dar, según esto, eran bits. ¿Vale? Lo que según pone aquí en la revista eran bits. Bueno, ¿y cuándo los dados de campo de batalla? Vendrán. Vendrán. Pero hay que mirarlo bien. No me vale cualquiera. Bueno, están las 11 menos 20, vemos que está sellando y dice que todavía los bits no nos los puede dar, ¿vale? Pues no nos los dé. Y al ratito vemos que está dando bits, bueno, que está dando bits. Está dando algo. Que está dando algo y hay una cola inmensa. Escúchame, parece que estaba regalando moneda. Inmensa, digo, ¿qué es lo que le pasa a este hombre? Digo, bueno, vamos a preguntar a la gente, ¿está ahí en la cola? Sí, pues venga, que están dando las cosas, vale. Sí, menos mal que preguntaste tú, porque nosotros estamos allí como el chico de detrás, sí. Y dice, me encanta cuando nadie sabe cuál es la cola. Exactamente. Y nos tiene a todos perdidos. Exactamente. Y entonces lo que pasaba era, es que básicamente el hombre del stand tenía que montar todo esto uno a uno a mano. Tenía, coge la cajita, entonces, mete la, el hombre, mete la peana, mete la pegatina. Tenía una caja de cartón grande en la cual tenía los blisters. Ponía 4 o 5 blisters en el suelo, metía una pegatina, metía una peana hexagonal de estas. A lo cual un par de ellos se llevaron dados, yo creo que se dio cuenta de que tardaba demasiado en coger los dados y dijo, mira, no. Y dejó de meter dados. Y después se tenía que entretener, mirar esto, si estaba al derecho o al revés, ponerlo aquí, cerrar el blister y dártelo. A mí me lo dio vacío. A ella encima se lo dio vacío porque se lo vio meter la peana. Digo, mira, perdón, es que esto está vacío. Y luego entonces, me da la peana y me dice, ay, lo siento. Y digo, de nada. Entonces, una de las cosas, yo qué sé, que pueden haberle pasado 20.000 cosas al hombre y yo no lo voy a funar por esto. Pero yo no lo funo por eso, yo lo funo porque no hacía falta montarlo.
llegas, te da la peana, te da la pegatina y te dice, toma, como hizo muchos, ya que se te ha echado el tiempo encima. Claro, entonces... Pero creas un hype que luego lo único que consigues es odio, porque luego ya en el stand no volvió a aparecer nadie. No sé, yo lo único que digo que... Que si se le echó el tiempo encima, pues ya está, se le echó el tiempo encima y ya está, no pasa nada. Pero a las malas, pues él ha querido quiso montar los blisters y darlo con los blisters montados. Eso llevaba más tiempo y se generó ahí una cola de 60 o 50 personas esperando a ver qué es lo que estaban dando. Entonces, bueno, pues ya está. Aseguro que el año que viene, si va y hace lo mismo, no le pasa. Porque no, porque yo creo que el hombre estaba pasando mucha fatiga. Hombre, también claro, por lo que estaba pasando. Fatiga, claro. Entonces, que sí, estaba todo el mundo allí mirándolo con cara de ¿qué cojones pasa? Y yo no le voy a decir, o sea, no voy a decir nada porque yo creo que el que peor lo pasó fue el hombre viendo la que se le estaba liando. Pero en el es stand. Que a mí me resulta, yo lo mismo dices tú de los que cómo te miraban a ti, de cómo miraban a él. Tú no puedes ir y decir, "No, chicos, es que hasta las 11 no, como fuera, bicho." Porque fue a mí la sensación que me dio. Y fue como intentar crear. Entiéndase, no es que fuera una mierda lo que regaló, ¿vale? O sea, yo no sé para qué sirve, pero fue como, no, todavía no. Y intentó como estorbar. Y luego se le echó el tiempo encima y fue cuando dijo, hostia, pues lo mismo la he cagado. ¿Sabes lo que te digo? No puedes ir tampoco como de soberbia. Es lo que a mi parecer... Se veía desde fuera. Yo creo que el hombre era el que estaba más nervioso de todos los que había allí, porque yo creo que preveía ya lo que iba a pasar y... También es cierto que estaba solo. Por eso, y estaba él solo para todo y décimo estaba el pobre allá al lado haciendo unas demostraciones de pintura, que la verdad que estaba pintando bastante bien. Lo estuve viendo allí pintando un gato y le estaba haciendo unos degradados en el hocico al gato, que estaban muy chulos. Y ya te digo, y los gatos son de este hombre, sí. Pero bueno, pues ya está, se le liaría la cosa y se le echó el tiempo encima y ya está. Sí, no, tampoco a ver, hay que... trabajo molaba los gatos y tal, pero fue como... Después... La joya a la corona. Esto es de Green Star Wars, que es lo que sí, no lo entiendo. Ah, y no es por echarle nada a Green Star Wars, pero sigo sin entenderlo. Ya, yo también. Según esto, te daban dos pinturas y un muñeco. Y vas allí, te dan un lanyard, un boli. Una torta en la cara. Un lanyard, un boli y un llavero de estos de resina que transparente. Bueno, sí, me lo estás regalando, me parece bien. Sí, sí, a ver, sí. Mola mucho porque encima es transparente, pero no mientas. Pero no me ponga dos pinturas y un muñeco que llevamos tres free wars detrás del muñeco de Green Staff. Puto muñeco de Green Staff. Y porque la primera vez fue solo para unos cuantos y este año pues tampoco. Entonces yo ya doy por zanjado el tema muñeco Green Staff. Paso el año que den el muñeco de Green Staff y vea a alguien con el muñeco de Green Staff, no pienso ir a recoger el muñeco de Green Staff porque ya son dos años los que lo han hecho y paso. Y como el primer año que pasó lo hicieron de una manera que no me gustó y este año pues han vuelto a hacer esto, pues... No, si no es eso, David, ya te digo, si... Ya está, si... Se refiere que no puedes vender una cosa que no sí, hay. Sí, yo para mí esto ha sido, entre comillas, la decepción un poquillo que me he llevado, sinceramente. Pero de él y todos, porque íbamos todos los tontos yo, en plan... ¡Ay, ay, yo ay, me, ay, la, hace dos años me quedé con todas las ganas del muñeco. Sí. Y porque ese muñeco tiene historia, David, pero no es para contarlo en directo. Exactamente. Lo siento. Me parece muy gracioso el muñeco y tal. Estamos con y digo, venga, pues este año voy derecho a Green Star, que quiero el muñeco. Que... Es más, me dice, te doy el muñeco y no te doy las pinturas. Y te digo, me vale. Ya, porque yo lo que quería era el muñeco. El muñeco está muy cookie. Y bueno, y nos dieron esto y digo, bueno, pues ya está. Pues buenas tardes. Otro año sin el muñeco y ya está. Ay, y ya fue cuando dije, pues ya no quiero el muñeco. No es publicidad, no lo sé, Juanito, la verdad. Sí, no lo sé. Sí. Pero... Sí, ya te lo digo yo. Yo iba esperando el muñeco y me dieron un bolígrafo. Porque hemos tocado la cara como tonto. Yo tengo el de la pose, ese. Pero que ya te digo, que ya es que le cogió coraje al muñeco, David. Ya, oh, sinceramente, no, ya le cogió coraje al muñeco. Ya es que no lo quiero. Ya en mi... ¿Cómo se dice? Como dice un compañero. Me ha herido el orgullo. No, como dice mi compañero de trabajo. Ya tengo el muñeco apuntado en mi rencorpedia. Yo tengo la rencorpedia y ya lo siento, pero ya es que no. Ya te digo una. Me dan por firmado que si me acerco al stand
Me dan el muñeco y ya no voy al stand para que me den el muñeco, porque no lo quiero. Ya de coraje no quiero el muñeco. No sé si tiraba algo al suelo. Bueno, no sé, me da igual. Así que bueno, esto fue lo que dio Green Staff y también lo que hemos dicho antes. Fuimos de los primeros y también estamos diciendo que le quedaban dos. Sí. No sé si... Juanma, ¿cómo se llamaba tu amigo? ¿Cuál de ellos? El del polo azul. ¿El de? El que tenía un polito azul, lo era la parte de arriba. Carlos. Carlos. Pues Carlos se quedó sin él. Carlos se quedó sin él y Carlos iba justo atrás nuestra. Sí. Y yo se lo dije, digo, ¿quieres el mío? Porque ella me da. A ver, teniendo ella uno, digo, es que ¿para qué quiero el otro? Si al final no manda el muñeco. Y No, da igual. Y se lo dije, digo, si quieres el mío, yo te lo doy sin problema. Yo, mientras pero, no sean gatito. Pandita, coalita y miniatura. Lo que tampoco entiendo es, yo qué sé, es que fuimos de los primeros. Sí. Es que yo era... Mira, fuimos. Fuimos si a Aka. Si está Prieto por ahí, que me lo diga, fuimos a Aka, a Green Staff. Sí. Y después estuvimos en Goblin. Sí. Que mientras Prieto estaban firmando en Goblin, nosotros estábamos en Green Staff. Exacto. Y Escale, si es que fueron los terceros, los cuartos. No sé, y que ya escuchar, me quedan dos. Digo, coño, ¿cuánto has traído? ¿15? Porque, a ver, cabe recordar que nosotros fuimos con entrada anticipada. Que cuando entramos, habíamos 20 dentro. Porque la mitad de ellos... Eran para torneos. Los chicos estaban delante, sí, entrarían 100 delante nuestro, pero iban para torneos. Claro, nosotros nos veíamos en la cola, ¿vale? Y... No, es normal. Y me empezamos a contar... Y dijimos, pues somos los de 40, ¿sí? Entramos los 40. ¿Sí? Pero claro, te ponías a mirar adelante y todos los que había delante nuestra tenían maletín de torneo. Y no sé si de público sin torneo, pues entraríamos entre los 10 primeros. Que dentro hubiéramos 20, 30 sí, personas. Sí, y ya te digo, y tú me dices, bueno, es que has dejado Green Staff para el último. No. Que va. Si Green Staff fue prioritario, porque lo vuelvo a repetir, llevamos 2 años detrás del muñeco. Fuimos a Aka, a Goblin y a Green Staff. Y entonces, te ves con la cosa de que no tienen el muñeco y que ya les quedaba dos nada más. Coño, que llegamos a Hungry Troll pensando que ya no íbamos a tener miniatura y sí, lo tenían. Sí, sí. Pues sí, porque Hungry Troll se nos pasó. Porque nos encontramos. Porque, sinceramente, creo que era el stand que peor posición estaba. ¿De los conocidos? De los conocidos. Porque es verdad que Hungry Troll estaba como un poco apartadito. ¿Dónde los baños, lo que te digo? Volvemos a repetir. También todo el que quisiese ir al baño pasaba por el lado de Hungry Troll. Sí. Pero yo creo que era de los que peor colocados estaban. Sí. que no, David, que no hace falta, de verdad. Y... Y hace lo que quiera, le voy a hacer esto, lo que le clavan los pinchos, que no me sale el nombre al muñeco. Vudú. No, ya está. Ya te digo, es por la... Son historias, sí, David. Como si lo quema. No, pero por Dios, es lo que te digo, son dos años seguidos con la decepción del muñeco y es que ya no lo quiero. Ya creo que el día que yo tenga el muñeco me va a dar dolor de barriga, entonces prefiero no tener muñeco. Y ya está, bueno, pues ahí, pues ya está, pues Hungry Troll, pues Merchant, pues ya está. Eso, Green Strap, perdón. No me mezcle a la gente que luego se enfada. Hungry Troll, la miniatura me ha molado, la verdad. Me mola. Que, vuelvo a repetir, para partidas de rol o para tener un personaje pintado, a mí no me parece para nada una mala miniatura. No sé. ¿Esto de quién es? Pues eso es, creo que eso es, puede ser. Void Miniatures. Puede ser, pone figuras de Void Miniatures. De 32 milímetros. Puede ser. Puede ser. Me hizo mucha gracia. Porque la estaban repartiendo. Sí, este hombre que siempre tiene una flor en el culo. Y esta fue la que le dio a ella. Sí, pues he tirado algo al suelo. Que es como un mago. Sí. O algo así. Y después llegué yo por la no cara. No sé, tú llevas el señor de las maletas. Ahora vengo. Este año tenía un problema con la miniatura de círculo de sangre. ¿Y eso? ¿Círculo de sangre? Bueno, no sé. Y ahora llego yo y me dice, vaya, te vas a llevar a la web. Porque estaba sacando las miniaturas de... El problema habrá sido que se la ha llevado. Como de una caja. Compré demasiada. Ah, vale, bueno. Y ya te digo, me dio este que me dijo, pues te has llevado la buena. No tengo ni idea. Lo voy a abrir aquí. Esto está sin abrir. A ver. Y quiero saber. Sí, Void Miniatures. Lo pone en la peana. La buena no sé. Pero la más por culera para pintar seguro. Y quiero saber el por qué.
Supongo que será porque es la que más resina lleva, porque es que esto lleva aquí es detrás. Es que es enorme, es que lleva toda la mochila puesta. Mm. Vosotros no sé si habéis visto a Aladdin. El tipo que monta todo el chiringuito donde está la... Donde está vendiendo la... La lámpara. Pues es un mercader con todos los trastos a cuesta. Sí. Y ya te digo, me hizo mucha gracia porque me dijo, la peana me mola mucho, el relieve de la peana. Me da dolor de cabeza verle, acércala a la cámara. Ahí la tienes más cerquita, pasa que con el focus como lo tengo, que lo tengo para... Ya te digo, me hizo mucha gracia porque me la dio y me dice, ala, te has llevado la mejor. Como las estaban sacando de una caja y no estaban viendo ni lo que estaban dando, entiéndase. Porque no le estaban echando cuenta a las miniaturas que eran. Entonces, me hizo muchas gracias por eso, porque me dijo, ala, te has llevado la mejor. Digo, pues bueno, pues para algo que me llevo re chulón, pues ahí está. Y a ella, pues ya te digo. Se estaba refiriendo a Sheila. Y a ella pues le dio como una especie que tiene mago ahí con un cetro y eso. Así que, estas cositas de Void Miniatures. Después, nos dieron esto también, no me acuerdo dónde fue. Antes de que sigas. ¿Qué? No tiene nada que ver, pero es que si no se me va a olvidar. ¿Quieres pan para cenar? Vale. Es que como no hemos salido en 2 días, tengo que sacar pan del congelador. Esto no sé lo que es. ¿Eso qué es? Esto nos lo dieron un token iniciativo. Ay, eso no tengo ni idea de dónde. Sí, de Star fue. Wars. De Star Wars. Pero esto nos lo dieron lo en siento, algún lo sitio. Siento mucho, pero no tengo ni idea dónde es. Y era medio famosillo. Donde el sitio donde nos lo dieron. Entiéndase de medio famosillo. Asmodí, creo que fue Asmodí, sí. Sí, esto fue Asmodí el que nos lo dio. No tengo ni idea de lo que sirve, pero lo que es la chapa en sí, eso me mola. Está bonita, no sé. Ya te digo, esto nos lo dieron Asmodí, que tenían allí también a peso. Y empezaron a sacar de una caja, pa. Sello, regalo. Y llevaban un ritmo que no veas. ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué más me has dejado por aquí? Espérate. Que te has ido y tú eres la que está meando. Y tú eres la que está sacando las cosas. Para mí. Para como ella. Como persona lectora. Esto puede parecer una mierda, pero a mí me mola. Vale. Esto fue de Zubos. Marca libros, marca página. Sepa, sí. Y voy. De la... ¿Qué le pasa? Porque me ha visto de abrir el congelador. Ah, vale. Que quiere su lata, que son cerca de las 9. Oh, animalico. Está de ganas. Pues eso. Para ella que tiene una pila de libros y se tira todo el día leyendo, pues. Marca páginas rechulones también. Que están muy chulos, que son de las ilustraciones que hacen ellos. A ver. ¿Qué tengo para más que por no aquí? ¿Quedan cosas? Sí, ¿no? Bueno, me compré una miniatura en Second Hammer, pero no es lo que parecía y al final me va a venir hasta bien. No es lo que parece. Gata poseída totalmente. Es que como vea, como escuche el sonido de la lata. Madre mía, se ha vuelto loca. Parece que no ha comido en 6 meses el gato y no veas la panza que tiene. ¿Esto qué es? Los goblins. Ah, bueno, venga, Goblin Trade. Más cositas, lo que pasa es un gato. Que no me da tiempo a todo. Por cierto, 10 de día lo habéis currado. Me gusta mucho. Entre que nos atendió el coleguilla del Unleash de Brases y que nos dieron este gatete por partida doble. Sí. Eso sí que no lo doy, jodéis. El gatete pues, es mío. Pues la verdad que Goblin Trader moló. Y lo que llevaban por lo menos de Game Workshop lo quemaron. Lo quemaron porque le metieron un 25% de descuento. Yo me acuerdo de haber llegado, nada más llegar, ver un montón de cajas de Warhammer y de Age of Sigmar, etcétera, etcétera, etcétera. Y al otro día ya que no había casi nada. Así que yo creo que Goblin Trader le salió rentable. Y tuvo un... Yo creo que tuvo una buena Free World. Sí. Tenía también cosas muy chulas. Tenía la caja de Marvel, de Crisis Protocol, sí. La tenía 99€, sí. Tío, la tenía súper roja y todo eso. Y el juego que pintamos nosotros, el Destin,
también lo tenían con descuento. Y creo que la ampliación del Descent también. Es decir, no solo tenían, no solo tenían con descuento el juego antiguo, sino que el nuevo que ha salido también. O sea, no, no era solo por quitarse stock, sino que tenían los descuentos para todo. Tenía mucho, tenía muchas cosas. Tenía la de Aliens, por ejemplo, la de Aléjate de ella, puerca, y cosas así. Tenía, la tenía en descuento. Tenía la de Un glorioso día en el cuerpo. Bueno, tenía mogollón de cosas, tío. Sí. Lo que pasa es que ya dije, joder, macho, es que como me lo pillo ya, ya no como, sí. Entonces sí que no. No, es lo que pasa, que es que mucho, mucha tela, mucha tela. Bueno, pues después mirar, 3 de Ratops de Lau, coalitas, 2 koalas, uno para ella y otro para mí. Sí. Que al final lo va a pintar ella. Sí. Se quedó ella con las ganas de miniaturas, pero agotado. Después, JL, ¿cómo era? J-Models. J-Models. La Tecnocabra. Está guapísima la Tecnocabra. Que la Tecnocabra mola un montón. Yo pensaba que me iba a quedar sin ella y fue como, ¡oh, yo la quiero, yo la quiero! Mira, voy a sacarla, la cabra. Y ten cuidado que se le parten los cuernos. Mira qué chulada. Está muy chula. A mí ha sido de las miniaturas también más chulas que... de las que han dado. Lo que pasa es que era muy, es muy chiquitita. Muy chiquitita, muy chiquitita. Pero mola un montón. Muy chibi, muy chibi, muy chibi. Muy chiquinina. Mira qué... qué cabrilla. Es muy guay. Está muy chula. Esta tiene menos detalle que el enano este que tengo. Joder, de... es los... que no vea para hacer pero, detalle a eso. Pero está muy chula. Esto en primación y puede quedar muy guay. Incluso hasta para algún tipo de escenografía, colocarla por algún sitio, etcétera. Esto, a mí mola. Que os voy a enseñar ahora, habrá gente a la que me... Pero vamos ahora a viajar a la infancia, a ¿no? esta generación millennial, por favor. Para mí fue uno de los mejores regalos. Borat and Jasmart, Jason Mart o algo así. Borat and Clay. Jason Mart, vale. Pues no sé de dónde sacaron la idea de regalarte un chupete. Está guapísimo. De estos que se ponían en los móviles y en las cosas. De hecho, yo los tenía, pero eran más grandotes, eran así. Pues. Chupetín. Un chupetín. Tenemos uno rosa y uno verde, este lima. Amarillo lima, o como quieras. Y ya te digo, son chorraditas, pero hace que te pases por el stand. Y yo de muchos stands en los que pasé, al final acabé pecando. En ese, yo tengo que estar atento porque me quedé sin los camafeos de Jack y Sally. Sí. Y dijeron que... Que estuvieras atenta que saldrían más. Lo que pasa es, claro, son cosas de, estas cosas sin... Están hechas a mano. Están hechas a mano, nos dijo, dice, mire, porque le preguntamos el sábado, dice, pero mañana vas a traer... Pan de arroz o algo. No lo sé. No sé, yo dice, sé cómo se llama, pero no me sale el nombre. Dice, si me diese tiempo traería, pero esto es una cosa que está hecha a mano, que no es una impresora 3D que tú la pones a funcionar y punto. Que va, eso tiene que cocerse y todo. Claro, esto tiene un tratamiento de cocción, tiene un tratamiento de la pintura, tiene y dice, lo que tengo es lo que tengo y estate atenta que... Estela Argentis. Que saldrán más. Estela Argentis. Pues mira, un busto. Me gustó mucho. Chiquitín. Como de, yo qué sé. De una señora. Una señora con un sombrerito de estos que llevan pegado, etcétera. Pues dos bustitos aquí. Chiquitines. Y. ¿Qué? Falta. Para aprender. Esto, por ejemplo, para aprender a pintar piel. Va que te cagas. La escotilla. La escotilla, el boli. Pegatinas de gatos, que no sé por dónde andan, no sé por qué. Pinta bien. Y chuches. Sí. Lo que pasa es que ya desmonté porque digo, como lo sí. dejáis, se me olvida la chucha. Traía se pudre. Chucherías, pegatinas y. Era un caramelito, una piruleta, el bolígrafo, algo que como veis, no es. Está bien. Una porquería. Está bien, uy, perdón. Y. A mí esa no me lo dieron, macho. A mí eso no me lo dieron. ¿Y ¿no? la pegatina de gatos? ¿Quieres uno? No. ¿Qué? Por aquí tengo una. Ella tiene una guardada. Esa me la dio Juanmita. Pegatina. Ah, eso lo di yo a Kate. Una mini. Pegatina de gato. Ya, a mí me moló. Y creo que ya. Ya, pero hay cosas que ahora hemos comprado. Bueno, estos son regalitos. Ah, bueno, esto es Feroca. Feroca. Que eran los que estaban haciendo las peanas allí in situ. ¿Vale? Estaban sí, no, ahora viene todo lo comprado. Y hasta aquí creo que llegan los regalos. Sí. Es decir, que ya he enseñado lo que he comprado de AK. Que lo he hecho por el Migue, que estaba ansioso por ver los rotuladores. Pero... en White Weasel
Pues tengo aquí cositas que sobre todo se especializan en dados. A la señora se le antojaron unos dados rojos transparentes. Sí. Que no sé por qué nadie, vale, yo lo sé, pero no sé por qué nadie hace unos putos dados rojos con botones negros. Pues no se ven. Me da igual, pues vale. Son bonitos. Trolls de la suerte. Así que pillé esto y después, desde el primer momento que llegué, y mira que a mí se me antojaron estos dados, que son para ella. Aquí no tengo. Dijiste, tenía que dejar a mi mujer una gasolinera. ¿Qué? ¿Qué es? Nana. ¿Lo ha dicho? No sé. Son dados. ¿El qué? Se te escucha súper flojito, Tarasio. Le digo que está muy guapa hoy, es lo que digo. Ah, vale. ¡La mierda! Bueno, pues. Unos dados. ¿Qué ha dicho? Unos dados negro mate. El sinvergüenza, como ya no lo tengo que llevar a Granada, se aprovecha de mí. De los templarios negros, que me molaron mucho. Y ya le eché el ojo al principio. Y digo, tengo que volver a por ellos. Pero es que después vi estos, que son también de templario. Son menos dados, pero son así como especiales. Y digo, pues mira, tienes los normales. Esos me gustaron a mí. Tienes los normales y los de tiradas especiales o lo que sea. Y así diferencias unas tiradas de otras. Y va todo conjuntado de templario negro. Así que, por eso digo yo que los de White Wizard fuimos allí, eran unos cachondos. Y tenían muchas ganas de cachondeo. Y pues me moló el volver y ya comprar cosas. Lo mismo me pasó con Pingüino. Yo le regalé unos matojos recolectados en los centros comerciales. ¿El qué? ¿El qué? Que yo le regalé unos matojos recolectados por varios centros comerciales. Se los regalé al mañico. Tú es que tienes historia interna con ellos. Sí. Es que le enseñaste nuestra práctica secreta para escenografía. Vamos. Yo es que le vi al muchacho buscando la tienda de Green Staff ahí, matojos y tal. Digo, ¿para qué? ¿Quieres matojo? No te preocupes, hombre. Principio de todo hacedor de escenografía. ¿Para qué vas a comprar cuando puedes saquearlo? ¿A quién no le va a gustar un matojo recogido de un restaurante? Y después, bueno, de Pingüino Láser tenía tokens de corazao y le gustaron a ella. Sí, porque traen una pegatina, ¿vale? Sí, los blancos es pegatina, los puedes pegar donde te dé la gana. No, ¿no? Bueno. Se le quita para que sean transparentes. Aparte blanca la quita, que se queda de lo que te explican. Yo me quería decir que se pegaban. ¡Ándate! Bueno, pues No, la parte blanca la quitas. La parte blanca es como una protección, un vinilo protector. Vale. La parte blanca la quitas y se queda como translúcido. Vale. Gracias, Juanma. Pues yo entendí. Por eso no lo puedo dejar solo. Pues yo entendí que se pegaban. Y digo, pues mira, voy a tener toda la casa llena de corazoncitos. Sí que te vamos a pegar. No. Digo, después me va a tocar quitar con una de estas los corazones. Ten cuidado con esto. Te mato. Bueno, esto es lo que se le antojó a la niña. Sí. Que hizo, mira, lo que hemos dicho, que es un original que compró ella, sí. De una... De Chichi. De una de estas, ¿cómo se llama? Joder, de una ilustradora que estaba por allí y dijo, quiero el original. Pues toma, el original. Sí, porque me dijo el niño, ¿tú sabes que soy el original? No, digo, ¡oh! Y por aquí tiene. Le dieron, todos los ilustradores que ve allí. Bien, ojo. Sí. Le dio más cositas. Sí. Y la tarjeta que está por ahí. Y ya te digo. Y ya se le antojó el original. Pues digo, pues venga, toma el original. Ahí lo lleva. Después también está esto. Después. Esto. Vale, toma esto. Después en Gamer. Voy. En Gamergrass, que siempre pecamos. Para los setos, compadre, que setos. Ya lo voy a sacar y lo voy a poner en mi de esto y a probar. Ella quería setos blancos. Pues. Voy. Setos blancos. Y lo tranquilita que ha estado durmiendo el gato esta tarde. ¿Qué quiere? No lo puedes entrar porque no me lo pide ya. Ya ves, está la cosa para que entre y empieza a pegar salto. Y después, esto, que era de los que estaban al lado de Neko, que al final le vamos a dar utilidad a lo del soporte para los bustos. A ella le gustó. Esto, porque a ella, como le gustan también mucho, a ella le gustan los flamencos y los búhos. Pues tenían este búho que trae dos cabezas diferentes. Tiene la cabeza normal o clásica, por decirlo de alguna manera. Y después trae también una cabeza que es como robótica, metálica o llámala X. Y entonces, la cosa era que ella
quería comprar esta cabeza, porque le gustaba más esta que la metálica. Y entonces estos son de los que estaban al lado de Neko, que solo hablan inglés. Y fue en plan de cómo... Yes, fue en plan de cómo decirle que solo quiero una la otra cabeza. Claro, porque no había leído que tiene delante que ponía que es un pack. Cabeza. Claro. Y ya pues llegamos Juanma, que habla 15.000 lenguas diferentes. Mira, incluido el griego antiguo. Sí. Y yo, que más o menos me apaño, y ya le preguntamos y nos dijo, no, si vienen las dos incluidas. Y ya fue en plan de, pues entonces pónmelo. Y ya está, y se pilló el buito este, que le mola a ella. Sí, es muy bonito. Un año de esto lo pintará. Sí, y lo pondré en la peana de los bustos. Entre hermana de batalla y templario negro pintará el búho. Y después este, el que fue, que casi hace una avalancha, porque en el... Ese es lo que enseñó antes, que fue el regalo que enseñó yo antes de este hombre. El de los chupetes, ¿no? Pues compró después un gato cactus. Un cactus. Que ese fue el que dijo Juanma, porque tiene un pequeño cascabel que suena, que lo ha puesto ella aquí, no sé si lo escucháis. ¿Que no vas a entrar? ¡Cojona! Y fue cuando dijo Juanma, corre niño, que la ha roto. Porque dijo, uy, suena. Y dice, corre. Conociendo la fama que tiene, dice, conociendo la fama que tiene, que rompe toda la niña, pues digo, claro. Dice, corre niño, que la ha roto. Corre, que yo te aviso. Y fue en plan de, no, que tiene un cascabel chiquitito. Así que esto también fue comprado. Sí. Se lo compró ella para sus cosas, mi niño, mis cosas. En la misma tienda compró una llave de... Sí, porque Jack. Me dejaron sin los camas feos. Y... ¡Ay! ¡Cuánta pena no me estás dando ahora mismo! ¡Trato! Pues eso. Eso era un puesto de tano que estaba en los bordes, en el pasillo de... Sí. Bueno, ¿pasado Hungry Troll? Sí. Sí, sí. Y la verdad es que era alucinante, tenía unas cosas que decía, madre mía, qué arte tiene. Sí. Estaba muy chulo. Y después se le antojó a la niña. Lo vi por internet, en su Instagram. Una foca unicornio. Un narval. Que no me acuerdo. Un narval. Es un narval. Un narval, que no me acordaba el nombre. Además lo pone, I'm not a unicorn. Sí, pero yo le dije una foca unicornio. No eres un unicornio, pero eres una foca unicornio. Y bueno, pues va por un lado, lleva la miniatura y ahí se ve el unicornio chiquitito. Y ya está, para pintarlo un año de esto. Pues ahí va, que le moló a ella. Y después... Y luego... Se le antojó... A mí siempre se me antojan cosas, tú no compras. Yo compro un poquito. Sí. Un sello de pureza de las hermanas de batalla. Que la verdad que está muy chulo, no me parecían muy caros. No. Y aparte, siempre hablamos con ese puesto en todas las Freak World, sobre todo con la mujer. Sí. La mujer siempre se enrolla un montón hablando con nosotros, no sé, le parece que le caemos bien. ¿Por de primera qué hora? ¡Es un army! Y... Él no sabe lo que es, pero yo sí. Es que se ponen a hablar hasta de bolsos, no sé, una cosa muy rara. ¿Qué bolso? Claro, sí, o de ropa o algo, pues sí, sí. De peluches y llaveros. Sí, pero la Freak pasada creo que fue de bolsos, porque te vio un bolso, te vio algo que le gustó. No, lo que llevaba el coqui y que no llevaba tata, que es el corazón que tengo, no sé. Llegó un momento que desconecté, porque como se entendían entre ellas, a mí me parecía estupendo, y yo me fui a hacer con Hammer. Y la verdad que es muy guay. Y ya pues se unirá a los que ya tenemos. Tenemos unos cuantos por aquí. Sí. Y pero como de hermana de batalla la niña no tenía, pues de hermana de batalla. ¿Qué más hay por ahí? Ya está. ¿Ya está? Las láminas. No, pero falta a mí engendro del mal. A tu engendro del mal, yo que sé dónde está. No, y te falta también una pedazo de mesa de juego de Warhammer 40.000. Claro. ¿Eso es tu engendro del mal? No, eso es mi mesa de juego de Warhammer 40.000. Pero tu engendro del mal no sé dónde está. ¿Quién es... habla del tío? Sí. ¿Eso lo sé yo dónde está? Eso está en el salón, creo. Pues estará en el salón, espérate, ¿no? Está la gata destrozándolo ahora mismo. Seguro. Toma. Al final me van a hacer un apaño. Ah, sí, sí, y... apaño te voy a hacer yo, pero de verdad. Bueno, pues me pillé esto. Que esto creo que lo voy a enseñar mejor por aquí. ¡Chao! El campo de batalla de décima edición del... Las miniaturas suyas las coge él. De 40. Second Hammer. A un precio que no vamos a decir para no ofender a nadie. No, yo sí lo voy a decir. 5 euros. Pues ya está.
y viene completito. Ya está quedando, y viene está con los morros sellado, es decir, nunca abierto. 5 euros. Pues mira, lo usaré o no lo usaré, pero por 5 euros me lo llevo. Porque encima era el único que había. Y como no tenía que cargarlo, Y como lo iba a llevar ella, pues lo uso, ya está. Pues eso. Me pareció el chollazo del día. Total. Bueno, eso y la figurita. Eso y la figurita. Y después. Ah, más que vienen dos. Claro. Porque es a doble cara. Y después, compré esto. Que después. Porque yo no me quedaba tranquilo, pero bueno, mira. En Second Hammer. ¡Qué pisada, Iris! Me voy. ¡Qué que pisada! Ya voy. ¡Ay, me cago en mi puta madre! ¡Qué gato más pesado! ¡Me he destrozado por culpa de la gata! Yo he visto un gato bocina en mi vida y ahí tengo uno. Bueno. A ver, os explico. Esto a ver si la deja la gata. Esto estaba allí vendido como comisario. ¿Vale? Aparte lo pone en la bolsa. ¿Qué pasó? Que yo no las tenía todas conmigo y digo, me da a mí que esto no es un comisario. Total, que me pongo de. Una vez que ya lo había comprado. ¡Es un comisarie! Me pongo a investigar y digo. Estás. ¡Qué pisada! Que no deja ni hablar. Es peor que la dueña. Sabía yo cómo era la nava. Pero daba igual, merecía la pena. Pues. Digo yo, esto no es un comisario. Esto es la Úrsula Creed. Pero travestida. Pero travestida con la cabeza de un comisario. Entonces, dije, pues mira, esta pinta es la Úrsula Creed, pero le falta el estandarte que está ahí roto de Cadia. Qué pesada. Y la cabeza de Úrsula Creed. No hay problema. Ya. Lo voy a tener todo, que ya he hablado con varios compañeros y de aquí saco una Úrsula Creed y la cabeza de un comisario ya pintada, así que Úrsula Creed. Lo peor de todo, dragón, Úrsula Creed, es que me he puesto a mirar por internet y hay una página en lo diré, en Reddit, de gente que se dedica a hacer lo mismo. Por lo visto, es que como la cabeza de Úrsula Creed es tan fea, es tan sumamente fea, es la Transbull de Matilda. Y a este hombre no se le nota por ningún lado que tenga o no pechonalidad. Bueno, eso de que no se le nota. A ver, tiene. Sí, la. Pero vamos, que da el pego. Pues le ponen la cabeza de un comisario y se hacen un comisario que está más chulo que la cabeza de la Úrsula Creed. Ya te digo, hay una página en Reddit, si buscas por Google, de gente haciéndolo. No lo sé. Yo me voy a tirar lo clásico, le pondré la cabeza de la Úrsula aunque sea más fea que un pie por debajo. Uy. Y ya tengo el estandarte también controlado para arreglárselo y ya tengo la Úrsula Creed, que no la tengo para los cadianos. Así que ya pintado, también el precio era de risa, así que para la buchaca. La Úrsula Creed, bueno, Úrsula Croft, como no, Úrsula Creed, como has puesto tú ahí. Pues ya esto. Y después tengo aquí, bueno, ella también pecó, pero esto fue fuera de la freak, con esta miniatura, bueno, miniatura, figura, más bien, de una serie de libros que le gusta a ella, que no me acuerdo cómo se llama. No, tiene también anime, Spy X Family, que le moló y dice... Es que me trajeron de Japón a... Me trajeron de Japón al tío... Aloy. Y ahora y pues le faltaba la tía y se la encontró allí y dice, pues me la llevo, pues hija, pues para tu vitrina, pues tus cosas. Sí. Ya, por favor, venga, tíralo todo. Venga, perdón. Así entra y tira el micrófono. Y después tengo esto aquí. Que a ver cómo le ponemos al niño. Para montar un Panamera Porsche Turbo. Culpa de Juanma. Sí. Y es a 1.24. Siempre has querido tener un Panamera. Sí. Y cuando. Ahora ya tienes un Panamera. No me había dado cuenta que ponía por aquí 98 partes. Lo leí ayer. Y digo, me cago en todo. 98 partes. 98 partes para montar Panamera. Así que está muy guay porque aparte te trae un set con pincel. Que lo tengo por aquí dentro metido.
unas cuantas, pinturillas a modo las que venían en las antiguas colecciones de Warhammer y un mini pegamento de Rebel que solo por el tarrito está cookie, está curioso. Así que incluido Aquacolor. Ah, vale, sí, vale, que incluye las pinturas. Así que en un directo de estos, pues también me pondré a montar el Panamera y a bicharlo, que lo tengo por aquí, que está todavía sin abrir. Y ya lo abriremos y lo haré el unboxing y toda la pesca. ¿Con los colores del Málaga? Con los colores del Málaga. Tengo un 600 pintado con los colores del Málaga. Ahora tiene un Porsche. Ah, tengo un Panamera. Y eso por la parte de... A ver... Miniatura y o modelismo y o llámalo lo que sea. Porque después tenemos por aquí a la niña que se volvió loca. Y Tarasio también se llevó mucho y Prieto, ¿eh? Voy a poner el foco a la cámara como lo tenía antes, espero que no se vaya mucho al carajo. Porque está últimamente la cámara, que tengo ganas de pegarle un puchazo. Sí, es que es una cámara que es relativamente nueva y es buena y me está dando un poco de por saco. Pero bueno, wow. Junto con el... Lo diré. Sí, el sello de pureza de la hermana de batalla. No era del mismo chico, tiene ahí... ¡Oh, que me la rompe! Sí. Tiene ahí el... la firma. Tiene ahí la lámina. RGV Art, creo que es. De la hermanita de batalla, la voy a poner también por aquí abajo. Que se va a ver un poquito mejor, aunque no capa entera. Vale. De todas maneras, si queréis verlas bien, iros a nuestro Instagram. Sí. Que me curré el unboxing. El unboxing. De todo lo que trajimos de la Free Wars. Os recuerdo que llevamos 2 horas y media enseñando cosas de la Free Wars. Bueno, menos. Me da igual que estemos apalizando a la gata. Mis vecinos no nos dejan porque se dedican los niños a jugar al balón en el pasillo. Así que me da igual. Así que esta te la voy a poner por aquí. Se pilló también. Me encanta. Esa no la voy a sacar nunca del plástico. ¿Cómo se llama esta? Que no me sabe nunca el nombre. Harley Quinn. Harley Quinn. Ahí tienes la tarjeta de presentación del ilustrador, que fue el que ganó en las Freaks Virtuales, que se hizo la camiseta de la hermana de batalla. Adiós. ¿Cómo no? Que se llama Oscar Fernández. Por si alguien lo quiere buscar, tiene un montón de cositas. Y las ilustraciones que hace están muy chulas. Te digo más, nos quedamos los dos pillados. Sí. Porque realmente esto es cuadrado. Sí. Pero tiene allí una troqueladora y le hacen las curvitas para que parezca una carta de verdad al momento de que tú la compres. Y nos quedamos los dos en plan diciendo, ¿qué cojones está haciendo ese hombre? Se lo tiene currado, sí, sí. Pues estaba troquelándonos en el momento. ¡Que no! El que pisa de verdad. ¡Ay, y después, la dobla! A ver, la dobla. El dibujo con el que se hizo la camiseta de hermana de batalla en las Freak virtuales, que lo tenía allí también y también se lo trajo. No, si de lámina vamos el mío. Lo bueno, tengo todavía bastante pared donde pone cosas. Y en el otro cuarto. Hasta que nada más que ya es su hora del juego, ya ha comido y ya quiere jugar. Y que estemos nosotros dos aquí encerrados, pues no le mola a ella. ¿Qué te calles ya, hija? Dejo, no ves el directo. No creo que lo vea, este está mejor en su mundo. Me traje esto para mi broda, Madafaka. ¿Vale? Que es una lámina de Iron Man, por si la quiere poner en la oficina o en su cuarto, donde él quiera. Donde él quiera. La voy a enseñar también por aquí. Pues como mi hermano es el fanático de... De Iron Man. De Iron Man. Se me queda atascado el niño. Porque me tiene nervioso perdido, por eso me quedo atascado. Porque vamos. Bueno. El nivel de los artistas, macho, que van allí es una pasada. Totoro. Porque yo compré 3 láminas, la de Depredador, no, la de Depredador, no, la de Alien, la de Conan y la de Terminator, y es una pasada. Aquí ya se pilló del mismo artista un gato bus. Sí. Y después. Sí, la cabeza de un Oni. La máscara o la cabeza de un Oni. Porque sinceramente estaban a 3x2. Sí, el caso es que yo me llevé el de Totoro y me dice la muchacha, dice, está a 3x2. Digo, no me digas eso, que ahora tengo que elegir 3. Pero buena gente. Ahí tiene bendito problema. El gatobús
y la máscara Oni. Que de hecho, Armando, ya que estás por aquí, me dio la idea el Warrior, el guerrero, con lo de la máscara Oni. Y la vi y dije, pues mira, me llevo la máscara Oni, que está también muy chula. Y no le doy la idea a nadie, a mí me gusta la máscara Oni. Sí, pero cuando la vi me acordé del guerrero y digo, coge esa. Claro. Otra cosa que a ti te gustase y otra cosa que te diga, me gusta más la otra. Vale, eso no te lo discuto, digo, que a ver, que no me parece. No, que siempre le das más valor a los demás, yo no. Llevo años queriendo una máscara Oni, no me gusta. Uf, la cabeza de la Úrsula Kree cuando venga. Bueno, pues eso, que... Qué simpático es. Que yo creo que ya está, ya, creo que ya lo hemos enseñado todo, ¿no? Ya está bien, ¿no? Yo creo que sí. No hay que irte más pesado. Y ahora, Iro, buenas noches. Así que, bueno, pues eso, que no hemos traído todas estas cositas de las Freak. Creo que es lo que más no hemos gastado el dinero precisamente ha sido en láminas. Sí, a ver. Cosa que nunca antes había pasado. Es que también... son caras. Y es lo que ha dicho Juanma, este año... yo creo que de los años que mejor láminas llevaban. Mejores láminas y que mejor posicionados estaban. Eso a la hora también. De que la gente los vea. Yo también me he llevado, lo que más he invertido ha sido las láminas. Sí. Y bueno, una referencia que aunque nosotros no lo hemos visto, bueno, y a lo mejor quizás te la dio. Estaba lo de los pinceles de... no. Los de rublos de esto. Sí, cierto. El pato se volvió loco. No compré ni madre muerto, entonces pues ni me paré. Pero sí que lo vi. Eran unos pinceles de calidad y estaban muy bien de precio los rublos esos. Sí, no. Madre mía. No sé si me dijo Prieto 5 euros el pincel o algo así, ¿no? Dependiendo. Sí. El pato había comprado unos días antes a 9 euros el pincel en un sitio en Madrid, en el centro de Madrid. Sí. Y lo encontró ahí el mismo pincel, 1 euro y poco más barato. Digo, sí, y ya te digo, Prieto se llevó... Me dio mucha rabia. Prieto se llevó alguno a... creo que fue un Rublos de esto a 5 euros, No me acuerdo, no sé si era un número 1 o un número 2. Dependía del tamaño y te lo iban marcando un precio, pero... ¿Roto? Los que quería el pato eran de entre 6 a 7 euros. Bueno, esta lámina también se ha quedado ahí atrás, Sí, que esa me la de Juanmita. Esta fue el regalito de Juanmita. Esa es de la muchacha que... Sí, es que esa me la regalaron a mí, la chica de la cata... La gata cósmica, sí. Me dice, te meto ahí una de regalo. Y como a mí la verdad eso no me gusta y la gata cósmica no va a ir para mí, digo, ¿lo quieres tú, Che? Y dice, hombre, claro que sí. A mí me gusta, ¿eh? A mí los colores y eso me gusta, la de la lámina. Sí, son muy Radio Player One. A mí me recuerda más al Cyberpunk, ¿sí? Al videojuego del Cyberpunk, me recuerda mucho a eso. Y me mola. Pero eso, que yo creo... Ya te digo, que es el año que más dinero nos hemos gastado, tanto tú como nosotros, en... En artistas. En ilustradores, artistas, sí. Porque siempre vamos... Porque estaban mejor ubicados, sí. Ya te digo. Los años anteriores, al pie de los baños, debajo de las escaleras, donde todo el mundo... Nada más bajar las escaleras, lo primero que te encuentras es... El stand de... Trader, Eminis... Sí. Empiezas a ver Eminis y te tiras para allá, no tiras para los que están allí escondiditos, tío. Sí. Tienes como que obligarte a ir, mientras que este año estaban allí al lado de todo el mundo. Y te harás el pobre llegado con la cartera temblando. A mí me ha gustado eso de la organización, me ha gustado mucho. Así que ya está, pues nada. Nosotros, esas han sido nuestras Freak. Ahora a las 10, mira, acaba de lanzar Pacocho. Ay, otra vez tirando el micrófono el gato. Madre mía, perdón. Acaba de lanzar Pacocho, que va a hablar también de la Freak. Creo que a las 10 lanzará Forjadores. ¿Qué pasa por qué por ahí? ¿Quién tendrá la culpa de que pasen estas cosas aquí? Pues eso, y ya tengo aquí a la porculera otra vez. Y esto es posible. ¿Qué? Ven aquí. Venga. Es que ahora con la cámara genital se ven los coletazos. Venga. Que me dan la cara. Siéntate ahí quieta. Muy bien. Y no te quiero escuchar. Sabes que te va a hacer caso durante 10 segundos, ¿no? Lo raro que me haya tocado. Ah, bueno. Verá. Que a mí me da igual. Sí, sí, siempre, José. Son mi gente. Tarasio, te has pasado. Bueno, eso es otra. ¿Qué ha pasado? Está lleno para hacer marines, ¿vale? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué?
Niña, templarios negros, Aquilo. Niña. Y un... Agramaje, niña. No, ahí no sabe. A mí también me metió unos cuantos gramos, sí, sí. Un dios es griego, un parece esto, algo así, ¿no? Tú sí que te has hecho un... Es un crack. Ese es Egipcio. El portal, es el de la puerta de... Ay, ¿cómo se llama? Un Anubis. Eso, Anubis, te voy a decir Osiris. Alumis. ¡Tú! ¡Otra vez! Hay que ver, ¡Sal de ahí! ¡Ven aquí ahora mismo! ¡Venga! ¡Hala, ya está! ¡Vamos! Ya se ha plantado. Sí, sí, es que bueno, es increíble. Pues aquí se acaba el directo. Es que es increíble. Cualquier día se cortará el directo y lo último que se verá es el culo del gato. Madre mía. Porque es que no. ¡Quita! No, a mí no me deja. Acoso y derribo contra mí. ¡Tú! ¡Venga! Y donde yo esté sentado viene ella. ¡Venga! No te estoy haciendo nada. No te estoy haciendo nada, hija. No te estoy haciendo nada. Venga. Pobrecita ella, que sufre mucho. Venga. Mueve el culo. Venga, quita de medio. Pelúa. Es que eres una rata. Eres una rata. Ya está. Y eso es lo que quiere. Que estén todos encima de ella. Yo me bebé si ceno. Eres una rata. Y nada. Pues sí. Hasta muy bien la Frix. Sí, está muy bien. Y Tarasio nos hizo un. Un red rock. Ah, bueno, eso sí. Ahora, ahora enséñalo sin que esta te lo destroza. Vale. ¿Vale? Porque bueno, eso también ha sido joya de la corona, lo que me he traído para acá. A mí, la otra joya de la corona es irónico. Esto sí es una joya de que la a mí corona. A mí me flipa, vaya. Yo estoy flipándolo en colores. Eira. Esto está desmontado. Lo ha hecho Tarasio. Esto lo ha hecho Tarasio, sí. ¿Vale? A ver cómo yo consigo que lo... Espera, voy yo. Bueno, espérate. Mira aquí, en la de arriba. Es una estación de servicio Red Rocket. Espérate, mira, un segundillo, que vamos a intentar arreglarlo. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Anda, ¿eh? Esto no se ha visto en ningún otro canal. Ahí está. Pues una estación de servicio Red Rocket que se abre y dentro... Ay, no sé, no lo rompo. Pues, tiene mucha mierda. Tiene... Pues, espera, que voy sacando cositas. El coche típico destruido... Bueno, esto es Universo Fallout para el que no lo sepa, ¿vale? Tiene el coche destruido. No tiene, podía haber puesto en el techo. Faloras. Farola. Y tiene un montón de cositas. Tiene una servo armadura. Sí, ahí se y ve. Y una farola. ¡Que no me muerda! Ahí dentro se ve la servo armadura. Te has hecho daño, ¿verdad? Por tonta. Has mordido, o sea, la pulsera. Puedes repintar lo que te dé la gana, que sí. Yo sé que. Que va. Voy a repintar lo que tú digas. Y ahí se ven, pues mira, los depósitos para el combustible. Tiene un montón de detalles, vaya. Mira, espérate, si yo hago así. Las mini botellitas de Coca-Cola. Sí. Las ventanas. Ya lo puedes volcar y enseñarlo. Quieta. Siéntate ahí. Sí. Ahí se ve todo, el interior. Y ya te digo. Usable. Pues tanto como para Fallout como para 40K. Es que a mí me da igual que ponga Red Rocket. Es más, hubo un pequeño accidente por el camino y el letrero de Red Rocket se cayó, que lo he vuelto yo a pegar con Tacky Blue, como sí, suelo decir. Mira. Y a las malas le cambio el cartel y le pongo cualquier otro cartel y me sirve para todo. Pero que vamos, que en 40K hay Red Rocket, que a mí me da igual. En el ¿Y si no por nosotros lo intentamos? En el planeta al que han ido mis marines está el Red Rocket y a tomar por saco. Cuidado, que voy a meter esto aquí. Así. Y es lo que hay. Y es lo que hay. Y al que le guste bien y al que no, que le ponga un lazo y a ver quién tiene una de estas. Si no, que lo haga él. Así que... yo, vamos, loco y encantado, porque para el que estuvo en directos anteriores y me hiciera un mínimo de caso, yo lo dije. Digo, tengo ganas de tener un fondo para hacerle fotos a mis marines o a los cadianos. Porque ya Tarasio me dio el chiringuito orco, que lo tengo por ahí, que también lo enseñaremos, que está chulísimo, que es un fondo que es increíble para hacerle fotos. Para hacerle fotos a los orcos. Pero de 40K estilo futurístico no tenía nada. Y digo, no, pues. Se te queda una mitad grande. Sí, roza un poco con la Billy, sí. Pero bueno.
No, es un milímetro, es un milímetro. Pero eso, que tenía ganas de tener algo así y me vino. ¿Qué mosqueo tiene? Y me vino el otro día al Tarasio y me dice, toma, haz lo que te dé la gana con él. Digo, haz lo que me da la gana. Claro, me lo veo con la maleta y una bolsa. Digo, ¿qué traes este en la bolsa? Me dice, toma, para ti. Digo, ¿qué? Porque es que encima la escala es de marine, es que queda sur... Bueno, mira, tenía aquí de la hecho, Úrsula. De hecho, dentro va un marine. Tengo ahí la Úrsula, lo había puesto delante y para que se comparase la escala. Pero si hay un marine dentro. Ya. Pues eso, que está muy chulo, que venimos cargados de la Freak. Yo durante un momento sospechaba que no íbamos a poder, porque encima, Juanma, paramos en cerca de Guarromán para comprar Miguelito. Y ahí estamos. Que siempre te hacemos caso con los Miguelitos. Y creo que a la madre de Tarasio le han gustado bastante. Sí. Le han encantado. Así es que... Menos mal que nos hizo caso. Un kid has cagado. Por cierto, hablando de Miguelito, a mí ya tampoco me quedan locas. No te quedas locas, ¿no? No. Vamos a tener que hacer un intercambio equivalente, ¿no? No. Calla, que me, al final cambiamos. Yo me he tenido que comer tres y las otras se las han comido ellos, pero madre mía, qué ricas estaban. Cambiamos locas por Miguelito. Sí. Bueno. Cambio locas por bocata de morcilla con queso. También me sirve. Estoy pescando y no consigo comer. También me sirve. Toma unos gordos. Ya te digo. No vaya a llamar con el Juanma que os mete por los chipios gordos. Pues eso, pues nada. Pues vamos a ir despidiendo aquí. Este ha sido el directo post-freak. Espero que la gente que haya estado por aquí le haya molado. Al que no, pues que le ponga un lazo. Y que así queda más bonito. Y yo iba a pintar. Uy, me están llamando. Yo me despido. Venga, Juanma. Hasta luego. Juanma. Y nada, que a partir de ahora se vienen ya más directos, se puede ver que podemos sobrevivir con la calor más o menos aquí. Y entiendo que los días. Yo no pienso lo mismo. Bueno, entiendo que los días venideros hará cada vez menos calor, así que. O eso queremos creer. Esperamos que la ola de calor de que nos ha tenido parado en agosto pase. Se haya disipado. Y en los próximos días habrá más directos, volveremos a pintar, Yo no sé qué voy a pintar. Bueno, nosotros lo intentaremos, porque como habéis podido ver aquí. Doña Cloti es un porculero. Una porculera. Pero bueno, yo no sé si seguir con Marines, yo no sé si seguir con Orco, yo no sé si seguir con el Astra Militarum. Yo tengo que terminar mis hermanas de batalla. Así que. O ella también tiene por ahí los Templarios Negros, tiene también los Nighthounds. Yo tendría también que empezar con los Orcos. Los Cruel Boys que los tengo por ahí sin acero. Y tiro un dado. Pues no lo sé, dragón. Tendría que ver a ver qué le hago. Tengo muchas ganas de pintar una miniatura. Ya ha salido un 2 y entonces estoy muerto. Pero eso. A ver qué hago. Porque también tengo que. La miniatura que tengo ganas de pintar no es marines. Pero tengo que pegarle un acelerón a los marines porque tengo también muchos marines sin pintar. Entonces, no sé si pintarme una unidad pequeñita de 5 de marines. Me quedo ya tranquilo. Y. O incluso pintarme los marines estos que son las abejitas que llevan los pistolones estos largos. Y. Pistolones largos. Y quedarme ya tranquilo durante un tiempo de marines. Porque. ¿Qué cabra eso? Los ultras se me acumulan mucho. Y al final. 1, 2 astras, 3, 4 marines, 5, 6 orcos. ¡Mira! ¡Qué bonito! ¿Qué? La colección que tenemos aquí. De dados, ¿no? Tú no vale un libro. No enseñes cuál ha sido. No, para nada, dame. Bueno, venga, te hago caso, venga. No lo toco, mira, sin tocar. Por cierto, Raúl, tenemos aquí también tus dados, Un 1. No lo hemos tirado. Toca pintar Astra. Pues a lo mejor pinto Astra, porque lo que quería pintar era de Astra. Así que esto puede ser. Bueno, y ahora, venga, antes de irnos, algo rápido. No me va a dar los dados, para que los pueda guardar. Toma. Aquí tienes 4. Eso es. Venga, antes de irnos, una cosa muy rápida, 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 muy rápida. Vamos, rápido como el. Vamos, os voy a buscar una cosita. Y. Que tenemos dado de la Free, pero también tenemos dado la. Sí, porque yo quería hablar de ella y tú has pasado olímpicamente de hablar de ella. No ha dado tiempo de más, hija, no ha dado tiempo de más. Uy, los dados de este año de la Free son cuadrados. ¡Qué guay! Vamos, navegación. No se ve, sí se tiene que ver. Se ve ahora. ¿No se ve? ¿Por qué no se ve?
Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ahora sí. Ya hay fecha. Hispania, 2025, 22 y 23 de febrero. Ah, mira, ya tengo dos. El que se quiera venir, allí estaremos. Fácil, rápido y para toda la familia. Así que ya en el siguiente directo le daremos un poquito de más... Ay, mira, los dados chiquititos son como este. Yo los enseñé a los chicos. ¿Los chicos, 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 sí. Estos? ¿Dónde estaban? Me lo he puesto en la mano. ¿Qué estaba? ¿Metido en la bolsa? Sí. Ah, vale. Pues eso. Dijo, yo no lo he visto. Que ya hay fecha para las Hispania aquí en Málaga, en el Aurín de la Torre. Cambian de sitio. Dicen que va a ser mucho mejor. Así que en el siguiente directo le daremos, cuando haya un poquito más información, que a lo mejor ya se sabe dónde va a ser. Iba a decir, digo, aunque, en el siguiente directo no diga porque a lo mejor no hay nada. Aunque yo tengo mis sospechas. Yo también. Es lo que tiene ser de Málaga. Ahí estamos. Así que... Ay, Dios. Seguramente en el siguiente directo hablaremos un poquito de eso. Así que nada, como has visto lo visto. Mira dónde tengo. A la mocho. Mira. ¿Qué mejor qué mejor que despedir un directo así? Mira, ahí está. Mira. Es que tú sepas que aquí la única que pinta algo soy yo. Soy yo. Y tú no pintas absolutamente nada. Así que con estas duras declaraciones Vamos a ir despidiendo. Mira, que se va a sobar aquí delante mío. Hola. ¿Ves que ahí? Cuando tú no estás, yo duermo. Claro. Y como se ha enseñado a que puede dormir en mi sitio, pues ella quiere dormir en mi sitio, ¿verdad? Es que huele a ti. Claro. Y es pues... que en mi cama huele a ti. Sí. Eres muy grande, quizá. Qué por culera. Ay, Dios mío. Oh. Pues nada, chicos, lo dicho, muchísimas gracias por haberos pasado un ratito. ¡Ya tenemos que! Y a ti también, Tarasio, sí. Gracias por estar en todos los directos, tío. Exacto. Nada, hombre, digo. Y saludito a Juanma, saludito a Prieto, saludito a Miguel, que se volvió a despedir a la cordobesa, aunque enseñé los rotuladores. A Oscar. Y a todos los que estuvieron con nosotros, que nos lo pasamos muy bien. Y ya está. Mira a mi gata, que se duerme ahí. Y amenazamos con repetir. Ya, pobre. Y... Manita, no duerme por las noches. Así que venga, vamos a hacer una raid, a ver quién se la hacemos. Y la raid también. ¿Quién tengo yo por aquí? Busca a Oscar. Me va a hacer una raid a gente que no conozca. Hace la gente que conozca, hombre. Vale. Venga, mira. Ay. Pues mira, ¿sabes a quién se la vamos a hacer? Esto. A alguien a quien no se la hemos hecho nunca. Sorpréndeme. Empieza por N. Y es de Málaga. ¡Me sirve! Y vive en Valencia. ¡Me parece bien! Y a todo el que le guste el gaming de Variety, seguidlo. ¿Por qué? Porque a mí me rellena... ¿Por qué un crack? Me rellena una de horas que no sé qué poner, que flipáis. A mí cuando estuve con el dolor del riñón me salvó la vida. Así que ahora mismo. ¡Nenito, un abrazo! Ahora mismo le han invitado a una serie de Minecraft con masones. Está jugando con Auronplay, Polispol y unos cuantos más. Es un streamer pequeñito, pero que va para arriba como un cohete. Y me cae que te caga de bien. Sí, es malagueño. Es malagueño, es de mi barrio vecino, El Palo. Y tiene gatos. Tiene gato y vive en Valencia con la señora. Así que como me parece un tío que te cagas de guay, le vamos a hacer hoy la raid, aunque no sepa ni que existamos. Pero, raid pa' nenito. Dale una oportunidad, anda. Por favor, hacedme caso. Que entretiene bastante. Si en algo alguna vez nunca me habéis hecho caso en algo, en esto hacedme caso, porfa. Que es un crack. Así que nada, nos vamos con nenito y hasta luego. Adiós. ¡Chao! Venga, muchacho. Adiós.